Antes de empezar con el curso y con la introducción, déjenme que les diga que cortesía de Ready and Play y Spectrum and Retro News, la aplicación de noticias del canal Darnau, cuando termine el curso se va a iniciar un concurso de juegos realizados con este motor que va a tener de momento más de 300 euros en premios económicos, ¿vale? O sea, en cash. Nada de les voy a dar un juego, sino que de momento y a la espera de nuevos patrocinadores, Ready and Play y Spectrum Retro News van a patrocinar un concurso de momento con más de 300 euros en premio, lo cual creo que es un buen aliciente para que ustedes realicen sus juegos. Recuerden que en el canal Darnau, y ahora dejaré el enlace, tienen un vídeo donde en el canal Darnau con Arnau Juntelar y Mimenda Lerenda se presentó el motor. Se hablaron cosas del motor, pero no es un curso como tal, sino que simplemente pues Juntelar les habla de por qué hace el motor, cuál era la idea. Lo digo porque vamos a ir directamente hoy como primera lección, curso o contenido del tutorial. Vamos a ir un poquito más al grano. Juntelar, ZX Spectrum Game Maker, háblanos exactamente de qué vamos a ver hoy. Introducción. Pues bueno, buenos días, os comento. Como bien has dicho, vamos a dividir los módulos para poder atacar bien todos los puntos sin prisas y tal y explicarlo bien. Y la idea también es un poco de que en cada módulo que expliquemos, pues la gente que quiera cacharrear un poco, pues tenga unos días para ir tocando y antes de avanzar con el siguiente módulo, ¿no? Entonces lo que toca hoy sería explicar de manera conceptual cómo funciona el motor, es decir, cómo de unos archivos base se genera el juego, es decir, de manera conceptual, y ya iremos entrando en qué es lo que tengo que hacer para que ese juego, digamos, se compile, y después entraremos en la parte de el primer punto, que es el más sencillito, ¿vale? No quería entrar hoy en mucha cosa porque había dos. Estaba el tema de la explicación general y las imágenes, que es el tema de las imágenes, ¿no? Es lo que va a ser un poco nuestra base para después diseñar el juego, ¿vale? Muy bien. Vamos, bueno, pues, si te parece, a seguir para abajo y vamos a ver lo que primero se estará preguntando el personal, aparte de la introducción, es qué software voy a necesitar, si mi Linux, mi Mac o mi Windows es compatible, porque aquí tienen ustedes explicación general e imágenes base, las pantallas, la carga, la principal, el final, el HUD, los tils, los sprites, diseñando el juego primera parte. Como ven ustedes, está todo bastante estructurado. Pero si te parece, vamos primero a dar un repaso a qué software, independientemente de la plataforma que usemos, porque el software que les va a presentar Juntelar es todo de código abierto, vamos a necesitar. Los enlaces que vamos a ir poniendo ahí, no se preocupen, que después esto va a estar en YouTube. El enlace que tenemos ahí, gm.retrojuegos.org. Pásamelo por Discord y se lo voy poniendo a los chicos. Ok, vale, te lo paso un momento, un segundo. Espérate un momento. Sí, al fin, bueno, yo creo que se puede ver aquí bien, ¿no? Es gm.retrojuegos.org, no hay más. Sí, sí. Si lo puedes poner. Sí, no hace falta que abras Telegram. Vale. Lo tengo aquí. Esta sería la primera página a la que tienen que ir los muchachos, ¿verdad? Sí, aquí está un poco todo, es la documentación, ¿vale? Yo creo que está bastante bien estructurada y hay enlace a todos los sitios que necesitemos navegar, ¿vale? Desde la instalación, imágenes base, diseñando el juego, sonido, generar el juego y aquí un poco pues cómo ha ido evolucionando el motor, por si alguien tiene curiosidad. Y esta más o menos, la estructura que tiene la digamos que la primera pantalla de overview es lo que vimos en el canal de Arnau y ahora nos vamos a ir directamente a lo que sería la presentación, los créditos y la instalación. Muy bien, sí, en overview, como tú bien dices, pueden ver el vídeo de Arnau, ¿vale? Así resumiendo de una manera rápida, es que pues es una herramienta que lo que hace es que a partir de unas herramientas gráficas sin tener que programar, tú vas diseñando el juego y te genera el juego. No vamos a entrar más ahí porque ya se explicó y lo pueden ver en aquel vídeo. Y ahora vamos ya más al grano, ¿no? ¿Qué aplicaciones vamos a necesitar? ¿Vale? Vamos a necesitar un editor de imágenes, ¿vale? Por un lado, que en principio
como aquí explico, da igual un poco qué queráis usar, ¿vale? Yo aquí recomiendo ZX Paintbrush porque es un editor que está hecho pensado para Spectrum, con lo cual todo lo que tenga que ver, pues qué colores puedes utilizar, cada cuántos píxeles puedes utilizar un color o dos, todas esas restricciones que Spectrum ya tiene, o características, uh-huh, podríamos decir, ya las tiene en cuenta, con lo cual vas un poco a tiro hecho, ¿no? Sí, es que, decir, sí, si yo sí. Se me ocurre, como yo no entiendo de Spectrum ni de Color Class, y yo decido que voy a hacer un muñeco con una serie de atributos y de colores, el ZX Paintbrush me va a decir, cuidado, no te pases. Sí, de hecho él ya solo maneja los colores que Spectrum maneja y además, por ejemplo, más o menos todos conocéis, pero tenéis que ir ya familiarizándoos de que el Spectrum, cada carácter solo es capaz de dibujar dos colores, lo que sería la tinta y el papel. Entonces, esto también lo tiene en cuenta, de manera que si tú eliges, por ejemplo, tinta blanca, papel negro, no puedes meter un tercer color y entonces el Paintbrush ya lo tiene en cuenta y te cambiaría o bien la tinta o bien el papel. Si tú eso lo tienes clarísimo y te manejas con Photoshop y GIMP, cero problemas. También puedes trabajar con Photoshop y GIMP. En ese sentido puedes utilizar el editor de imágenes que más cómodo te sea. Vale, ábreme si quieres la pantalla de esa pestaña, correcto, ábreme la pestaña de ZX Paintbrush para que la gente lo vea. Insisto que todo lo que estamos mostrando es código abierto y tiene sus versiones para todos los sistemas operativos. Ahí, por ejemplo, tenemos ZX Paintbrush, que como ven ustedes es muy livianito, son 5 megas de nada. Y como ven ustedes ahí tenemos archivos para Linux, Mac OS y Windows, ¿vale? O sea que tampoco sí. Sería... si quieres abrir el editor, simplemente para que la gente lo vea y le dé un vistazo. Sí, claro. Vale. Está arrancando. Vale. Ahí lo tiene. Y si queréis ya os abro... Bueno, cuando lleguemos a la parte de descargar el juego ya os enseñaré cómo funciona y veremos un ejemplo. Cuando lleguemos a la parte de el segundo punto de hoy, vamos, lo que sería editar las imágenes, ¿no? Vale, pues venga, continuamos con el software necesario. Hemos visto ZX Paintbrush, vale, para que sería imágenes. El editor de imágenes. Con esto, digamos, que es con lo que yo voy a hacer. Vamos a hablar en bruto para entender. Los muñecos. Sí. Con esto tú lo que vas a hacer es, que justamente es lo que veremos en el tema de hoy, para que la gente lo entienda, es como las herramientas necesarias o, haciendo un poco un símil, la tinta o la pintura que necesita un pintor para plasmarlo en su lienzo. Con estas imágenes tú te vas a preparar los sprites, que son los vas a meter después en el juego, te vas a preparar los tiles, que son los cuadraditos que diseñan lo que sería el escenario, las pantallas, y te vas a preparar todo para, una vez tú tengas esto preparado, en tu lienzo puedes ir dibujando tu juego. Es un poco, digamos, la base para después, una vez tengas los tiles, que son los que confeccionan pues el fondo y todo, las plataformas y tal, los sprites, que son tanto el personaje como los enemigos, como todo, digamos, los personajes que están en movimiento. Tú nos vas colocando de manera pues que vas confeccionando las pantallas. Pues aquí pongo un hueco, aquí pongo una plataforma, aquí me va a hacer daño, aquí no sé qué. Que esto, o sea, tú con esto haces la base y con el siguiente programa que veremos abriremos esa base como digamos digamos la pintura, la tendremos ahí y podremos pintar en nuestro lienzo todo el juego. Y ese programa es el Tilet, el que viene a continuación. El Tilet es un programa muy famoso que mucha gente ya conocerá, que se usa no solo para Spectrum, sino para muchas plataformas para diseñar escenarios. Entonces, es multiplataforma también. El editor de imágenes que recomiendo está hecho para Windows, pero en la misma página podéis ver que el autor nos dice que con el Wine lo puedes ejecutar tanto en Mac como en Linux. De hecho, yo lo tengo en Linux y no tengo ningún problema. Y entonces, tenemos las imágenes base, ¿cómo hacemos el juego? Ya tengo la pintura, como yo decía, ¿no? ¿Cómo
¿qué sería mi lienzo, no? ¿Cómo, uh-huh. cómo lo coloco yo en las pantallas? Aquí es donde entra el tilt, ¿vale? Si quieres vamos a vamos a ir a la página, ¿vale? De aquí lo puedes descargar. De hecho, cuando le das a descargar, pues te abre la típica pantallita y le das a descargar. Y yo os lo abro para que lo veáis, ¿vale? Tilt. Vale, no sé si tendré. Bueno. De todas maneras, como el motor después vamos a ver cuando tú lo abras, claro. que trae un ejemplo, podemos en ese ejemplo ilustrar todo lo que estamos hablando ahora. Efectivamente, después estos son los programas y ahora cuando vayamos a la primera parte os lo mostraré todo, ¿vale? Cómo se ve el mapa y tal, ¿vale? Para no pasar a descargar el proyecto. Sí, sí, no te preocupes. ¿Vale? Vamos a poner aquí, pásame el Download Stylet, pásame también esta dirección, que Carlos lo veo ahí atento añadiendo cosas a favorito. Yo creo que la tengo, pero sí, de todas maneras, sí, la tengo yo, no te preocupes. Pero a partir de esta dirección lo tienen todo. Sí, sí. Eso es un poco el tema, que lo tengan que ir recopilando, porque aquí está todo. Vale, perfecto. ¿Sabes? Instalación, y ya lo o sea, con esto, teniendo esta dirección ya está todo. Ahí va a estar todo. ¿Vale? Vale, hemos visto después, el tilet y ahora vámonos al Docker, que quizás el Docker es el que tiene, vamos a decirlo así, como un poquito más de enjundia, ¿no, Juntelar? El Docker es lo que a lo mejor mucha gente menos puede entender, ¿vale? Porque en sí, visualmente, parece que no tenga ningún uso a nivel práctico, pero el Docker es la herramienta que nos permite que este motor se pueda ejecutar sobre cualquier sistema operativo sin problema. Y no solo eso, no solamente nos permite que se ejecute sobre cualquier sistema operativo, nos permite que la instalación del engine sea mucho más sencilla. Y os pongo un ejemplo, pues muchas veces los engines tienen un programita para pasarte a punto bash, otro programita para pasar el mapa al fichero de código para que lo interprete y se compile, otro programita que te hace el tap. Toda esa retaíla de programas que en otras herramientas tienes que ir descargando, instalando, descargando, instalando, aquí con el Docker yo lo que hago es el engine ya lo tiene todo dentro metidito y tú te instalas Docker y el proyecto y ya lo tienes todo. Vale. Y en cualquier sistema operativo, de hecho lo hemos probado en todos, lo hemos probado en Windows, en Macintosh y en Linux. Y funciona sin problema. Vale, ve abriendo si quiere la página para que la gente lo vea y permíteme que le dé las gracias a Pepi Elsa, que dice, Juan, que siempre número uno, ¿no? Número uno ustedes que han madrugado hoy para venir a clase un sábado, ¿eh? Que estamos toda la semana de laborio y ahora llega el sábado, ¿eh? Y ustedes vienen aquí a atender al bueno de Juntelar, que espero que todos hagan su juego, ¿eh? Que espero que todos hagan tu juego. Así que, Pepi Elsa, yo sabía que esto te iba a molar. Muchísimas gracias. Ya sabéis que me ayudáis mucho. Aquí en esta... Venga. Aquí en esta parte, bueno, es como por defecto ya normalmente la página ya detecta tu sistema operativo, si no, pues lo seleccionas. En esta parte sí que casualmente ayer preparando la sesión, pues vimos que puede ser, al final esto funciona sobre una máquina virtual, puede ser que cuando vayáis a instalarlo os diga que necesitáis habilitar la capacidad de vuestro operador. Si me permites, es lo que voy a mostrar ahora, que es el error que me dio a mí ayer. He cerrado un momentito esto. Me dio un error que se lo voy a mostrar yo en pantalla. Chicos, que es este. No sé si se verá bien, donde decía Docker Desktop, Windows Hypervisor no está presente. Donde nos decía básicamente que teníamos un problema, ya que no teníamos esta opción, activada en la BIOS de nuestro PC. ¿Qué es lo que pasa? Que antes de que ustedes se aventuren a abrir la BIOS, el bueno de Juntelar, que se lo voy a poner ahora yo aquí, nos dejó esta página que les voy a poner yo ahora, donde bajo software y no donde, o sea, no tocando la BIOS, sino tocando parámetros, en este caso de Windows, que era mi caso, que le voy a dejar ahora la página aquí. Tienen ustedes aquí una breve explicación o una breve solución de cómo poder solucionar esto. Aquí nos decían, si se van ustedes para abajo, verán que aquí en virtualización, que es lo que está comentando el bueno de
el bueno de Juntelar. Como ven ustedes, pues teníamos qué funciones de Windows teníamos que tener activas o no activas. Como ven ustedes, el Virtual Machine Platform y el Windows Subsystem for Linux, pues son cosas que igual ustedes en la configuración de su equipo no tienen activadas. No es necesario que toquen la BIOS. Al igualmente aquí tienen otra opción que sería la Hyper-V, que tienen que tener también activada. En fin, una serie de cosas antes de que ustedes se adentren en tocar la BIOS, lo cual no suele ser tampoco bastante recomendable. Le he dejado el enlace y también tengan en cuenta que este enlace lo dejaremos después en ¿cómo se llama esto? En la descripción del vídeo cuando lo suba a YouTube. Puedes continuar, pero creo que esto sí. había que matizarlo porque igual alguien se va a instalar el Docker. Recuerden que cuando se instale en el Docker tiene que reiniciar y al reiniciar o cuando se active el programa, si les dice eso, ya saben dónde tienen la solución, y si no, es que tienen ustedes esas casillas activadas. Tengo que decir, también un poco para que la gente no se asuste, porque al final el target de utilizar esto pues es gente que intentamos que sea lo más sencillo posible, no complicarnos. Exacto. Justamente con cosas técnicas. Tengo que decir que lo normal es que esté todo bien, es decir, lo hemos comentado por si a alguien le pasa, pero se han hecho ya 3 juegos. La gente lo ha probado en distintas máquinas, gente que no ha llegado a hacer el juego, pero lo ha estado probando, y como siempre suele pasar en el efecto demo, le pasó ayer a Juan G, pero tengo que decir que en todos los meses que llevamos nadie le ha pasado eso. Yo normalmente, soy un pupa. A mí me tiene que pasar todo, y para muestra un botón que le dejáis la captura, precisamente claro. Ayer cuando estuvimos preparando o ultimando en este caso el curso, pues me salió eso. Saludo a Craptor, saludo a Juanma, y el chat, salvo que tenga alguna duda razonable, lo dejo un poquito en barbecho, ¿vale? Para atender en este caso las explicaciones de Juntelar. Juntelar, cuando yo me bajo Docker, ¿tengo que tener los programas que estamos hablando, los tengo que instalar en un orden determinado, o simplemente con que instale el Docker y tenga los otros instalados ya podemos empezar? Puedes empezar. El único programa que necesitas que el Docker ya esté instalado es cuando lleguemos a la parte del proyecto, ¿vale? Es decir, todos los demás, da igual que te pongas primero el Docker y después el editor de imágenes, el tillet y después el Docker, da igual el orden, salvo que, claro, lo que es el motor necesita de Docker para funcionar, y ya está. ¿Vale? Es más, como bien has comentado, en sí esto es un esqueleto del proyecto, es decir, para facilitarlo todo, yo lo que he hecho es que tú cuando te descargas el proyecto, es como un ejemplito muy pequeño que tiene ya todo para que tú simplemente tengas que no comenzar de cero, sino modificar lo que ya hay, ¿vale? Porque muchas veces es complicado pues crear un mapa con todo. Cuando te descargas un programa, un frontend de este tipo, si no te viene un ejemplo y le das a New Project, te quedas así mirando absorto, como diciendo, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Entonces, ahora lo que va a hacer el bueno de Juntelar es descargar o ejecutar ese skeleton para que ustedes ya vean en acción todos estos programas que hemos estado hablando. Vale, lo descargo, ¿vale? Solo tenéis que darle al botón de descargar, ¿vale? Que lo tenéis aquí, ¿vale? Voy a abrir aquí la carpeta, solo hay que descomprimir. Y aquí esta carpeta ya directamente le podéis poner el nombre de vuestro juego. Por ejemplo, la ZX Game Maker Skeleton Main, ahí ponemos mi juego. Mi juego, ¿vale? Y esto ya lo puedo borrar, ¿vale? Y un momentito, que tenemos ahí una pregunta. Sí. Exceptuando los programas auxiliares, ZX Game Maker es portable, ¿se puede llevar en un USB y usarlo en diferentes máquinas el mismo proyecto? Sí, claro, sí, sin problema. O sea, que el archivo del proyecto, yo lo Carlos está trabajando en su casa en Linux y se va a casa de Greenwood Sevilla a que le ponga la música, se lo lleva en un pendrive y lo ejecutan allí, en Windows. Lo único que necesita es que en aquella máquina donde esté Docker, solo. Solo, demás, ojo, Carlos. Solo Docker. O sea, Docker tiene que estar presente para yo poder ejecutar mi proyecto portable. Solo Docker. Lo demás da igual. De acuerdo, gracias por la pregunta, Carlos. Sí. Sí, porque es la base, digamos. Sobre ahí, pues se ejecuta el engine y eso sí que es necesario. Todo lo demás, que es lo que iba a explicar ahora, tú te descargas y aquí ya tienes un proyecto, ¿vale? Es importante explicar que de todas estas carpetas que hay, ¿vale? Voy a explicar un poco la distribución del proyecto, ¿vale? La importante es esta. Aquí es donde vamos a tener, es decir,
Esto es de donde el engine coge los datos y genera el juego. Lo demás lo puedes borrar. La carpeta dist es donde se genera el juego. La carpeta output genera unos archivos, digamos, intermedios que también los puedes borrar porque son también se generan de manera dinámica. Después aquí hay los scripts de lanzamiento. Mejor no borrarlos porque son los scripts de lanzamiento, pero podrías borrarlos y volverlos a descargar, no hay problema. Y los readme, los license, pues por supuesto también. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que estará acostumbrado a funcionar con un sistema de gestión de versionado, tipo Git o lo que sea, y hay gente pues que pues se hace las copias de seguridad a la vieja usanza, se hace pues copia la carpeta y la pega. Lo importante es esto. Aquí es donde, ahora cuando veamos que vamos a explicar la estructura, esto es lo que contiene la información necesaria para compilar el juego, ¿vale? Solo esta carpeta. Te voy a preguntar porque sí. No toques nada, ¿vale? Me he quitado yo de en medio para focalizarnos en lo que sería el curso. Tenemos de arriba a abajo assets, dist, license, make game Mac, make game Linux Windows, output, readme y release note. Esto es el engine, o sea, yo me bajo el engine de Juntelar y quiero empezar a hacer cosas. Esto es lo primero que voy a ver. De hecho, estos tres scripts de lanzamiento, si por ejemplo yo trabajo en Windows, estos dos me los puedo borrar porque no los voy a utilizar, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Yo solo voy a utilizar el de Linux, pues me borro, vale. Estos, para que no los necesito para nada, ¿vale? Vale. O los puedes dejar, no hay ningún problema. Dist es donde se va a generar el juego, ¿vale? Ya veremos que alguna cosilla más adelante. La carpeta assets es donde va a estar las imágenes, los mapas, la música, los efectos sonoros, todo lo que sería mi proyecto, por uh-huh. decirlo de alguna manera, my project, ahí está el proyecto, en la carpeta assets. Uh-huh. Y poco más, porque lo demás son license, readme y release notes, quiero decir, lo demás es... Nada, pues, lo demás no me sirve. ¿Vale? Entonces, este es el proyecto, ¿vale? Y entonces yo he borrado lo que no me sirve. En este caso, la gente, si lo quiere borrar y si no, total, es un script que tampoco ocupa tanto. La gente, pues diría, make game Linux, Windows o Mac. Adelante. Sí, y ya está. Aprovechando que ya tengo descargado lo que sería el proyecto, voy a aprovechar y voy a enseñar los programas estos de una manera más pues que vean un poco cómo funcionan. Mira, vale. de primeras ya... A ver, lo voy a poner así para que se vea más claro. Esta es la carpeta de nuestro proyecto, la carpeta más importante. No vamos a entrar en todo, pero en un vistazo inicial, ¿vale? Tenemos que ver que tenemos una carpeta FX para los efectos de sonido. Ajá. Una carpeta Music para la música del juego, uh-huh. in-game, ¿vale? Una carpeta Screens, donde se guardarán las pantallas, que es el diseño de la pantalla de carga, la pantalla inicial, la pantalla de cuando finaliza el juego, todo esto, ¿vale? Uh-huh. Paper Values, esto entraremos más adelante, ¿vale? Porque seguramente esto en un futuro no lo vamos a necesitar porque se va a simplificar un proceso, no quiero entrar ahí tampoco. Sound Effect .spj, esto creo que... Vale. Este fichero realmente no es necesario, ¿vale? Porque ya lo puse aquí por organización, lo quitaré. ¿Vale? Es este, ¿vale? El FX. Esto es, digamos, que en la versión anterior estaba a primer nivel y después cuando empecé a llenar cosas, pues lo organicé un poquitín mejor. Este fichero, olvidaros porque si os fijáis es la misma extensión y hasta aquí, FX.spj, ¿vale? No, es lo mismo, son los efectos de sonido. Aquí tenemos los sprites y los tiles, ¿vale? Es lo que os decía, es lo que yo me tengo que construir para después, pues como podéis ver aquí, ¿vale? Aquí tengo mis enemigos, mi personaje, mis plataformas. Esto es lo que yo voy a utilizar a modo de pintura para coger el pincel y colocarlo sobre mi juego y ir pintando. Pues aquí pongo un enemigo, aquí pongo otro enemigo. Y por otra, lo que se llama sprite set, ¿vale? El conjunto de sprites. Por otra parte tengo los tiles. ¿Vale? Que son... Los tiles, por decirlo así, sería el suelo, las paredes, los obstáculos, etcétera. Las plataformas, lo que sería el escenario en sí, la pantalla.
¿vale? Para que lo vean y para que ya vean el Z Paintbrush un poco ya más en funcionamiento, ya que ya tenemos el proyecto, ¿vale? Pues abrimos, por ejemplo, los tiles. Dice Craptor que se ha bajado el Docker, no sé si habrá bajado todo o solamente el Docker, que cómo entra en el proyecto, nos comenta. Recuerden que es, si tienen alguna pregunta y van haciéndolo al vuelo, oye, pues encantado de ayudarles. Él dice que se lo ha bajado, no sé si se lo ha bajado, se lo ha bajado en este caso para Mac, que cómo arranca el proyecto, supongo que sería Game Mac, ¿no? Lo que pasa es que se está adelantando. Yo creo que mejor que, para mí, mi opinión, mejor ahora es prestar atención que hacer. De acuerdo. Porque, porque en eso estamos, Craptor. Puede pasar, que es lo que ha pasado ahora, pero que no pasa nada, que es lo más normal, ¿eh? Yo soy el primero que soy un ansias en todo, ¿eh? No lo digo, digamos, que es que hemos dicho que hay más, hemos dicho que hay más de 300 euros en premio y no va la gente, macho. Claro, no, pero no, en general la gente le gusta probar y es lo normal. Pero lo tenemos un poco todo previsto, llegaremos a ese punto de generar el juego, ¿vale? Que, y entonces lo podrá ver, y en ese punto, si tiene algún problema, pues lo solucionamos. Entonces, fijaros que aquí tenéis los PNGs, ¿vale? Que los podíais abrir en el GIMP, en el Photoshop, en lo que más a gusto os encontréis. El caso es tener los sprites y los tiles en formato PNG. Sí. Vale. Sí, bueno, continúo explicando, ¿vale? Vale. Tú lo necesitas tener en PNG. Yo, para quitar trabajo un poco a la gente que utilice el Engine, ya he preparado los ficheros ZXP. ¿Qué son los ZXP? Pues son, por decirlo de alguna manera, el proyecto que ZPaintbrush entiende. El ZXPaintbrush te puede abrir un PNG, pero mejor trabajar con ZXP. ¿Por qué? Porque tú en el PNG, ¿vale? Y aquí ya vamos a entrar un poquito en detalles. Tú en el PNG, por ejemplo, aquí, tú estás viendo, por ejemplo, que aquí, en este carácter, 8x8, tú ves un rojo y un negro. Uh-huh. Pero tú lo que no sabes es qué es el papel y qué es la tinta. Uh-huh. Esta información un PNG no te la puede dar. El PNG te dice, en este punto es rojo y en este punto es negro. El ZXPaintbrush en ese sentido se guarda más cosillas, ¿vale? Vale. Entonces ya lo tienen preparado, de manera que pueden abrirlo aquí. No quiero guardar, y aquí tengo el ZXPaintbrush. El ZXPaintbrush pues es muy cómodo, pues porque ya tienes, por ejemplo, ya tienes la rejilla para mostrarte el carácter, si quieres que te muestre la rejilla de píxel. Y es mucho más sencillo porque todo esto, pues, a ver, el que se maneje en Photoshop dirá, pues yo tengo mis rejillas. Seguro que va perfecto, vamos. Pero para la gente que no esté tan habituada a usar programas de diseño y además, pues no quiera estar pensando en todo momento qué color es el rojo de Spectrum y qué color es el azul de Spectrum y que solo cada cuadrito de estos solo puedo meter dos colores, pues este programa ya se lo facilita. En este caso, por ejemplo, aquí, ¿vale? Bueno, espérate, que he seleccionado la tinta negra. Si yo quito tinta, ¿vale? Veis que voy pintando. Uh-huh. Y él ya sabe que si yo no lo selecciono nada, como aquí hay dos colores, él ya sabe que la tinta es roja y el papel negro. Y si hago con el derecho, pues pinto papel. Está preparado para Spectrum, ¿vale? Sin entrar en muchos detalles en el ZXPaintbrush. A todo esto, en la documentación también tenéis el enlace al canal de Telegram. Uh-huh. Para este tipo de detalles, pues ahí hay un montón de gente que ya ha hecho pruebas, que ya ha sacado juegos, y entre todos ahí, pues nos vamos retroalimentando y vamos aprendiendo también, ¿vale? Pues este sería ZXPaintbrush, ¿vale? Aprovecho para, ya que hemos dicho la instalación y tal, este es el ZXPaintbrush, que puedes abrir tanto lo que son los tiles, ¿vale? Como lo que son los sprites. Vale, lo que estás haciendo es arrastrar simplemente desde el frontend del engine al ZXPaintbrush los archivos correspondientes ZXP. Sí, cada uno hay como más rabia de idea. Hay gente que le gusta arrastrar, hay gente que se va a File, Open y busca el archivo como más. Yo como lo tengo a mano, pues he arrastrado. Pues aquí un poco lo mismo, ¿vale? Aquí tengo lo que sería el tema de las imágenes. ¿Vale? El tema de los sprites, perdón. Y todos los sprites que yo coloque aquí, ¿vale? Me van a servir a mí para después poder poner con los tiles, he dibujado el escenario y con los sprites meto los enemigos en pantalla, pues porque
el personaje, pues el personaje ya veréis cómo se define, dónde tiene que salir, y el personaje es uno, ¿vale? No, yo voy a hacer una pregunta que, aunque tú me digas que me estoy adelantando, como veo, hay gente como Craptol y quizás otro, no quites esta pantalla, déjala. Hay gente que se está preguntando. Yo ahora mismo lo que estoy viendo es que tú los personajes y enemigos los estás dibujando en tamaño de 2x2. ¿Hay alguna restricción? Vaya a ser que a alguien se le ocurra hacer un personaje de 8x8, puedo hacer un personaje de 1, ya que va a depender de lo que yo sea capaz de dibujar o de definir en cada celda, o hay restricciones a la hora de decir, voy a hacer que mi personaje sea de 2x2, pero ahora voy a hacer un enemigo que quiero que sea un boss y venga de 3x3. Todas estas cositas para que la gente, a la hora de diseñar con el ZX Paintbrush, no tenga a lo mejor esas restricciones de decir, oye, todos los personajes tienen que ser 2x2. ¿Por qué lo ha dibujado usted 2x2? Pues explícalo para que la gente lo sepa, porque yo también sí me quiero enterar. Vale, los personajes, aunque como bien dices, en el apartado de imágenes lo explicaremos en detalle, pero sí, lo comentamos. Los personajes, los sprites que el motor pinta en pantalla, todos son de digamos 2x2 caracteres, ¿vale? 2x2, ¿no? 2x2 caracteres, que son dos cuadros de estos y dos cuadros de estos. Como ves, aquí, por ejemplo, veis a Darth Vader, ¿vale? Sí. Que son 2x2. Todos los sprites son de 2x2. Al final, todos los sprites, aquí estamos hablando de enemigos, que es al final lo que se mueve. Sí, sí. Aquí tú, por ejemplo, fíjate que la sierra no es 2x2. Esto es una sierra, ¿vale? Que se va moviendo. Es, digamos, 2x1. Solo tiene uno de altura. Pero el sprite que está en el juego es de 2x2. ¿Qué significa esto? Que cuando yo toque aquí, me va a quitar vida. Igual. Esto, digamos que la caja de impacto, cuando Krillin se acerca aquí, ¿vale? Ya le quitará vida. No es necesario tocar la sierra. Esto se podría mejorar, hacer una detección de colisiones más, digamos, al píxel, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es habitual esto. La gente que juegue... lo que sería la caja de colisiones. La caja de colisiones, eso es. La caja de colisiones es de 2x2. ¿Que tú quieres pintar la sierra más bajita? Vale, pero aquí te va a hacer daño también. Es algo que no pasa, es decir, no pasa en todos los juegos, pero hay juegos que pasa, y eso por lo mejor sería un apartado a mejorar, de que las colisiones se puedan definir, pues más, poder, dicho de otra manera, poder definir sprites de distintos tamaños, uh-huh. No solamente de 2x2, de 2x1 o de 1x1, ¿vale? Muy bien. Vale, después os explicaré por qué está montado así, esto cuando entremos al apartado de imágenes, pero ya que hemos abierto el programa, ahora sí que quiero abriros el Tilet, uh-huh, para que veáis ese símil que os estoy haciendo todo el rato, de que cuando yo aquí estoy diseñando tiles y sprites, es mi tinta para después pintar en mi lienzo. Uh-huh. Y mi lienzo lo articulo a través de Tilet, ¿vale? Si abro el Tilet, ¿vale? Y ahora arrastro el map .tmx, ¿vale? Uh-huh. Que es el mapa de mi juego, el lienzo, por decirlo de alguna manera, lo arrastro en el Tilet, aquí. Lo has arrastrado al ZX Paintbrush, me parece. ¿Puede ser? Sí, por eso no te lo ha cargado. Lo has cargado aquí. Aquí sí te lo ha cargado. Ahí, yo digo, efecto demo. Y aquí es donde veis patente el símil que yo os estaba haciendo aquí. Este es mi lienzo y esta es mi tinta. Vale, tiempo. Cuando dice este es mi lienzo, yo veo ahí cuatro pantallas para que la gente vaya asociando. ¿Mi lienzo es el mapa del juego? El mapa del juego. Vale. Tú arrancarás aquí. En este caso, defines aquí que el personaje aparezca, lo puedes definir donde quieras, ya llegaremos a ese punto, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. Sí, 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 sí. No, pero yo pregunto porque incluso a mí me surgen dudas y sé que van a ser comunes a la gente del chat. De momento, yo lo que quiero, sí, está claro, ¿vale? Pero yo lo que quiero que se queden en el concepto de que lo que yo diseño aquí es lo que después utilizo aquí, y si yo cambio algo aquí, va a cambiar aquí. Claro. ¿Vale? Es decir, si yo modifico algo en mi tile set, por ejemplo, vamos a abrir los tiles, si yo modifico algo aquí, se va a modificar aquí y en el juego. De hecho, vamos a hacer una prueba. Ya que hemos visto aquí
una prueba sin entrar en detalle, porque sí, hay un tema. Para que la gente vea que se modifica en vivo, en caliente. Hay dos sesiones completas para esta parte, que es la más complicada, vale. la más extensa, porque al final, vale, yo me preparo mi tinta, pero después tengo que diseñar el juego. Y ahí está la enjundia, vamos, del tema. Sí. Yo ahora me voy aquí y le digo, mira, este color no me acaba de gustar, ¿vale? Y lo cambio a este. ¿Os habéis fijado que ha cambiado todo? Por la restricción de Spectrum. Solo puedo dos colores. En el momento que le digo que es ese azul turquesa el que utilizo como tinta, como solo puedo utilizar cada 8x8 dos colores, pues azul turquesa y negro. Me lo cambia. La tinta solo puedo utilizar uno cada 8x8, ¿vale? Y papel también. Entonces yo le doy a guardar, ¿vale? Para tenerlo en mi proyecto, le daría a exportar el fichero. Ya lo tengo aquí preparado para que sea rápido. Me voy a la carpeta Assets. Sobrescribo el fichero PNG de Tiles. Sobrescribir, sí. Ok. Y ahora vengo aquí y os fijáis, ya está en turquesa. Ya está, sí. Ya está en el cian. En cian. Los colores tampoco es muy lo mío, ¿vale? Entonces, aquí... Esta es la parte que preguntaba el chico, que me perdone que no me acuerdo quién lo preguntó, que cómo se ejecutaba. En este caso, y en el Mac, pues a través de una consola, en el Windows haciendo doble clic, porque es un tab, pues también uh-huh. funcionaría. Pues aquí yo le doy al script, que es el Make Game Lean. Y esto es lo que... ¿Ahora qué está pasando? Ahora el Engine está cogiendo la información de esto de aquí y está convirtiéndolo en un juego de Spectrum. ¿En formato qué? ¿Tab? ¿ZX? En formato tab. Formato tab, ok. Simplemente vamos a compilar el proyecto Skeleton para que ustedes vean que, de hecho, seguro ese suelo va a salir de color cian en el proyecto final. Vale, ahora yo voy a abrirlo con el Fuse mismo, ¿vale? ¿Dónde se genera el juego? Ya os había adelantado, la carpeta dist, ¿vale? La carpeta dist, tenemos el juego generado, que como veis, se acaba de generar ahora mismo, a las 11:47. Y aquí tenemos otro detallito que ahora os enseñaré también. Vale. Abro el juego con el Fuse mismo, ¿vale? Dist, ¿vale? Y tengo la pantalla, ¿vale? En el apartado de pantallas que vamos a entrar ahora después, veremos cómo modificar las pantallas y todo. Y como veis, ya lo tenemos de color cian, ¿vale? Que comentaba... Sí, ahora mismo en el Skeleton, luego también, como digo, el curso van a ser varios sábados, no se preocupen, pero como ven ustedes, pues tenemos enemigos, tenemos llaves, tenemos ítems, tenemos todo definido por defecto que nuestro Krilin tiene una vida de 50, tenemos espada, etcétera, etcétera, pero todo eso, como diría Juntelar, no se adelanten, que todo se va a explicar paso a paso. Todo. Ahora estamos en la primera fase, que es, digamos, nuestro material base. Para poder dibujar en nuestro lienzo y poder dibujar nuestro juego. Y ya tenemos... después explicaremos en detalle cómo dibujarlo, pero para que veáis lo que sería cómo se utilizan los programas y cuál es un poco el workflow o el flujo de trabajo. La línea de trabajo, sí. Vale. Entonces, vamos a hacer alguna otra pequeña modificación, como por ejemplo... esto... lo vamos a dejar otra vez en verde, si queréis, o lo ponemos en rojo, ¿vale? Uh-huh. Porque alguno puede decir, oh, esto lo tenía preparado ya. ¿Vale? Exportar. Curso. Lo que estás haciendo ahora es exportar. ¿Puedes hacerle de nuevo la ruta para que la gente no se pierda a la hora de decir, ostras, he cambiado esto y no se refleja en mi compilación, es que lo he guardado mal? Hazme aquí la ruta de nuevo, la vas comentando para que sea más clara. Sí, claro. Aquí tienes dos cosas. Una es el proyecto ZXP y después eso lo tienes que exportar a PNG, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que es el motor y el tile, lo que entiende es de PNGs, no entiende de tal, entonces lo tienes que exportar siempre a PNG. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la ruta? Siempre en la carpeta assets, es decir, donde está tiles. De hecho, no hay pérdida porque tú aquí ya tienes tu tiles. Sí, pero lo que yo quiero es que cuando tú lo has dado a Filler, Save o Exportar Proyecto, lo hagas paso a paso. Nos vamos a Filler, Exportar Proyecto y nos vamos a la ruta. ¿Dónde está?
¿Dónde tengo el proyecto? Perdona, que se había quedado ahí Sport pensando. Eso. Vale. Curso, mi juego. Assets. Ahora, importante, tiene que ser PNG. Eso. PNG. Y Chile sobrescribo. Eso es. Ahora queda clarito. Sí y ok. Sí y ok. No hay que tocar nada, ¿vale? Vale. Ahora, si vengo aquí, esto ya se ha enterado de que he decidido ponerlo en rojo. Si ahora ejecuto el juego sin compilar, voy a continuar teniéndolo en Cyan, ¿vale? Porque no lo he compilado. Porque no he compilado. Y aquí, si le doy a compilar, pues me regenerará todo el juego con los nuevos cambios. Cosas importantes a la hora de compilar 80 veces, si esto es nuestro equipo, nos va a generar archivo basura de algún tipo, que llega un momento en el que estoy programando un juego y diga, hostia, tío, la carpeta, mi proyecto está creciendo. Al ser Spectrum, lo que se genera son ficheros de texto muy pequeñitos. Aún así, vale. Aún así, yo he ido con idea, por eso el proyecto, hay un output, uh-huh, donde os he dicho que lo de ahí dentro lo podéis borrar cuando queráis, sin problema. Igual, todo lo que vaya generando el output, que son cada vez que yo compilo, son archivos que genera el motor, pero que son prescindibles. Sí, porque tú fíjate que al final del juego son 48K. Ya, pero bueno, yo ya me adelanto porque sí, aquí sí. El alumnado es muy Simber, y yo ya los conozco. Vale, ahora ejecuto el juego después de compilarlo, en teoría deberíamos tener el piso en rojo, entramos y aquí lo tenemos. En un rojo con brillo, ¿vale? Distinto del rojo de abajo, ¿vale? Que es sin brillo, es el oscuro, ¿vale? Y ya está. Ahí es donde hemos visto que cambiando los tiles, pues se refleja en el juego. Para que vean también el tema los sprites, y después ya pasamos a explicar el tema de las imágenes. En Assets vamos a abrir lo que son los sprites, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo, le vamos a hacer a este soldado imperial, ¿vale? Le vamos a quitar esto, ¿vale? Le vamos a hacer aquí un turbante, por ejemplo, ahí y ahí. Y aquí antes de que continúes, nuestro personaje, sí, vamos a llamarle cariñosamente Krilin, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o más, lo que veo yo en pantalla, personajes distintos. Entiendo que estos son las animaciones de cuando mi personaje camine, salte, sube, baje, etcétera. Dime qué es lo recomendable a la hora de decir, oigan, vuestro personaje se va a animar en 2 frames, en 3 frames. Necesita mínimo, para que vuestro personaje no sea un muñeco de futbolín, tantos diseños. Sí, lo vamos a explicar el capítulo después, pero sí. Vale, si lo tenía ya previsto, me adelanto. Sí, está previsto, pero no pasa nada, te lo digo. Ahora mismo, en este momento, la animación es de 2 frames, ¿vale? Para todo, ¿vale? Para caminar hacia la derecha, caminar hacia la izquierda, subir, saltar, es de 2 frames siempre la animación. Vale. Podría ser otro punto mejorable, todo es mejorable, ¿no? Pero la animación ahora mismo es de 2 frames, tanto en personaje como en enemigos, ¿vale? Después entraremos en detalle cómo hacerlo, de etcétera, porque entonces hay más detalles. Porque si te fijas, los enemigos solo están hacia la derecha. Sí, efectivamente. Después hablaremos del tema. Ahora, a mí lo que me importa, o sea, yo sé que da la tentación de preguntar, pero ahora a mí lo que me importa es que veáis que modificando mi tinta, el retrato es otro. De acuerdo. En este caso, le he puesto un turbante aquí a mi soldado imperial, ¿vale? Le doy a guardar, exportar exactamente igual que antes, le doy a exportar aquí mi juego, assets, PNG, y en este caso lo que tengo que sobrescribir son los sprites, le digo que sí, ok, y ahora, si vengo aquí y me voy a sprites, ya tiene el turbante, uh-huh, es decir, de donde yo recojo la tinta ya lo tiene el turbante, pero cuando yo genere el juego, que es lo importante al final, cuando veamos el enemigo me tendría que aparecer con el turbantito.
El motor, de todas maneras, como tú dices, que es mejorable. Ya ha puesto ahí don Carlos Peregrín que se tiene que ir, ya lo siento, pero bueno, yo sé que esto después Carlos lo compartirá y lo repasará en YouTube. En el grupo de Telegram, si alguien tiene sugerencias más o menos que sean factibles o tal, pues simplemente van al grupo de Telegram y hay ya una comunidad existente que les va a ayudar tanto a Craftor como al resto. No me sean pesados, que les conozco. Y muy importante que, oye, yo tengo mis dudas, pero que muchas veces esas dudas, para no saturar ese grupo de Telegram, ¿verdad, Juntelar? Vienen descritas perfectamente en el manual. Sí, claro, lo ideal es mirarse el manual, seguir el curso. Si siguen el curso, el manual lo vamos a repasar en profundidad e incluso más. Porque el curso vamos a repasar el manual y vamos a dar puntaditas que a lo mejor el manual no entra. El curso va a ser incluso mejor que el manual. El manual está ahí, con lo cual siempre es recomendable mirar el manual antes de nada, eso lo sabemos todo. Pero aún así hay veces que, por lo que sea, pues a mí no me acaba de ir, lo que sea, pues ahí estamos en el grupo completamente Perfecto. Disponibles para que pregunten lo que necesiten y les ayudamos en lo que sea. Perfecto. ¿Vale? Entonces, ahora le hemos puesto turbante, esa es la diferencia. El suelo ya lo teníamos rojo, ¿vale? Aquí no vamos a entrar en detalles, ya el juego pues ya te permite poner llaves, recoger ítems, tal. Y aquí me aparece ya, si lo podéis ver, el soldado con el turbante. Con el turbante puesto, ¿vale? Entonces, yo creo que la idea de lo que es qué programas necesito, qué función están desempeñando y cómo se compila el juego, y vemos los efectos de esos programas en el juego, yo creo que con esto la idea ya está captada, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta respecto a estos programas... De momento no, ya en su caso te la traslado yo. Ya está, vale, pues entonces... Porque al final nos estamos adelantando, porque claro, es como si ahora uno pregunta ¿y dónde está Papa seleccionado de la llave? Chicos, introducción, poco a poco, la semana que viene, no se preocupen que yo me abriré mi propio proyecto, nos pondremos deberes y vendremos todos con los deberes hechos. Eso, esa es la idea. La idea es que ahora, el que pueda, cuando pueda... Si puede, vamos. Para eso pues lo hacemos el sábado, para que tengan el fin de y no excusas. Eso. Puede empezar, pues voy a descargármelo, voy a ponerme mis sprites. Ostras, qué chulo, ya se ve. Vale, voy a ponerlos, cambiar los colores de esto, tal. Y vaya preparándose un poco lo que sería estos ficheros base para funcionar. Y la semana que viene, pues ya entraremos en el siguiente punto y así. Vamos todos de la mano pues haciendo lo que sería el juego. Antes de que continúes con tu siguiente explicación, sugerencia, pregunta o actividad, sería interesante para gente inquieta como Craptol u otros que tenemos ahí, que diga, bueno, yo me he bajado todo el software, me he bajado el Skeleton, que sería el proyecto que tienen ustedes en pantalla. Una manera para que la gente vaya haciendo cosas sería, bueno, pues me voy a dedicar, ahora que he hecho la introducción, simplemente a estas cuatro pantallas, voy a cambiarle los tiles, voy a cambiarle los sprites, voy a poner mi muñeco de tal manera, simplemente para que vayan familiarizándose con lo que sería diseño, compilación, sustitución, etcétera. Pregunto. Sí, lo interesante es eso, justamente lo que acabas de comentar, es después de explicar para qué sirven las imágenes y los programas para manipularlas, pues empezar a juguetear con eso, ¿no? Pues vale, pues estos son los sprites. El juego es funcional cuando tú te descargas el Skeleton, pero claramente cada uno quiere sus sprites y quiere sus estiles y quiere su escenario. Pues un poco se puede poner a cacharrear pues con eso, ¿no? Pues voy a definirme otro personaje de otra manera, ¿vale? Pues vale, pues en vez de Krillin me voy a hacer el profesor Bacterio. Pues profesor Bacterio, me lo diseño. Estamos teorizando. A ver, pues mira, ya no me acaba de gustar la animación, lo cambio. Y ahí ya verán un poco la problemática que se van a ver, que no tiene nada que ver con el engine, pues de cómo diseñar la animación para que quede chula, para que en 16x16, o sea, en 2x2 caracteres, se distinga bien el personaje. Ya van jugueteando con eso y cómo se hace en este engine. Claro, y así aprovechamos para que a los chicos les surjan dudas para la próxima clase. Eso es. Eso sería ideal. Entonces, ya tenemos todo instalado, sabemos qué desempeña cada una de las aplicaciones dentro del flujo de creación del juego, y ahora vamos a pasar ya a lo que sería el primer punto
O sea, yo me voy a poner a hacer un juego. Uh-huh. Además, ya lo he ordenado, yo creo que de la manera lógica de hacerlo, ¿vale? Que son las imágenes bases, sin eso no puedes hacer nada. Y después diseñar y después el sonido, ¿vale? Un poco ese sería el flujo. Pues vamos a pasar ya al tema de las imágenes base, ¿vale? En las imágenes base lo primero que vemos son las pantallas, ¿vale? Aunque de esto no hemos hablado todavía, sí que hemos visto el TLS y el Sprite Set, pero yo creo que lo primero es diseñarse un poco las pantallas, ¿no? Las pantallas de... Bueno, realmente el orden da igual, ¿no? Pero esto formaría parte de la base del juego. ¿Por qué? Porque yo cuando ejecuto el juego, ¿vale? Creo que he cerrado la ventana. Mi juego. Abrir terminal aquí. Si hago... Vale. Si hago... Estos scripts que estás usando tú bajo Linux, digamos que para aquellos que tengan Windows es simplemente doble clic. Doble clic. Vale. Y después yo aquí, por ejemplo, estoy poniendo Fuse tal, pues el que utilice Windows, al final lo que estoy viendo es el juego con el Fuse, no hago tampoco nada raro. Ya. Vale, es si alguien, por ejemplo, ahí cada uno ya a su manera, ¿no? Si alguien quiere hacer esto, pues igual. Entonces, fijaros que aunque ha aparecido solamente un momentito, hay una pantalla de carga, hay una pantalla inicial, cuando terminas el juego te sale una pantalla de congratulations, pues todas esas pantallas, claro, son necesarias. Uh-huh. Para hacer un juego de Spectrum. Pues es lo primero que vamos a diseñar, o por lo menos lo tenemos que tener. Por ejemplo, una manera de funcionar es, vale, yo me bajo el Skeleton, me quiero dedicar a hacer el juego y las pantallas me las hago al final. No hay problema, ¿vale? No hay problema. Porque te lo puedes dejar para el final sin ningún... De momento tu juego arrancará siempre así y el día que le cambies la pantalla de inicio pues se pondrá el nombre de tu juego. Yo sé que sí que recomiendo que lo hagáis antes por un motivo, ¿vale? Y es el siguiente. Cuando tú compilas el juego, aquí yo hice una utilidad que me parece que es interesante y es la siguiente. Cada vez que compilas el juego en esta carpeta se genera esta imagen. ¿Esta imagen qué es? Esta imagen te dice de tu juego, ¿vale? ¿Qué te está ocupando espacio? ¿Vale? ¿Qué espacio te está ocupando cada una de las cosas? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú empiezas a hacerte el juego y llegará un momento cuando estés haciendo el juego que llenarás el espacio. Entonces siempre te... Por ejemplo... El espacio estamos hablando de que voy a tener 48 o 128. Vamos a tener 48. Vale. ¿Vale? Es 48K con un pequeño detalle. Si utilizas música, la música no te va a restar sitio de los 48K. Se va a ir, como no tienes, realmente la música solo se ejecuta si tienes un 128, a no ser que tengas el AI activado en el 48, pero lo normal es que sea 128. Si tú pones música, esa música se va a un banco de memoria de 128. Genial. ¿Qué quiere decir eso? Que no te resta memoria aquí. Por eso aquí, como veis, la música no está, porque no te va a restar memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te pones a hacer el juego, y normalmente a la gente le gusta que tenga muchas pantallitas y suele apurar, si tú apuras, igual cuando terminas no tienes sitio para hacerte la pantalla. Entonces, por lo menos una pantalla inicial que vaya más o menos por donde tú quieres ir, está guay tenerla. No pasa absolutamente nada si no la tienes, ¿vale? Para eso está esta imagen, para tú ir controlando, pues fíjate. Los efectos de sonido, pues están ocupando esto, ¿vale? Que son 574 bytes. La pantalla inicial, pues un montón. Ostras, pues igual me he pasado, igual la tengo que hacer más sencillita. La pantalla final, tal, por eso, ¿vale? Más que nada por eso. Pero el orden da igual, lo podrías hacer al final. Una cosa sí, pero eso no es problema porque, como decimos, el juego ya lleva todo lo imprescindible como ejemplo. Tiene que estar, las pantallas tienen que estar, ¿vale? Tú te vas a mi juego, ¿vale? Y en la carpeta Screens tienen que estar las pantallas que se necesitan para... Aunque sean pantallas en blanco, simplemente el engine las tienes que detectar. Efectivamente. Aunque tú, por ejemplo, si tú te fijas aquí en la de Ending, sí. ¿Vale? Yo le he puesto simplemente esto. Congratulations in Infinity. Es que decir, por lo menos ya tienes algo, ¿vale? Y de paso, pues tienes un ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la pantalla en Spectrum tiene que tener unas dimensiones. No puedes hacer una pantalla de 1024x768, por ejemplo. Yo ya os pongo el ejemplito. La pantalla de Ending y de menú, cuando yo la abro,
se me va a abrir con un tamaño y una resolución, etcétera, que de ahí no me puedo entusiasmar. No, claro. Eso es lo que hay. Entonces, ¿Por lo grande? Con esto, teniendo en cuenta las restricciones de un Spectrum, ¿vale? Pues lo mismo que pasa en los tiles pasa aquí. Yo, por ejemplo, si os fijáis este rojo, si yo lo acercara aquí, pues igual se convertiría en negro porque cada carácter solo puede meter dos colores. Exacto. Entonces, las mismas restricciones que se aplican a lo que sería los sprites y los tiles, ¿vale? Se aplican las pantallas exactamente igual, porque al final lo está reproduciendo en el Spectrum y solamente es capaz de poner dos colores por carácter, salvo que usemos algo tipo Nirvana, ¿vale? Que hace sus truquis ahí, pero perfecto. En líneas generales solo son... Entonces, el mismo consejo que con los sprites. Cogemos y lo abrimos aquí. Porque aquí, ya, si yo me pongo aquí y aquí toca negro, va a poner negro. No va a poner otra cosa. ¿Vale? Entonces, esto va bien. En el tema de las pantallas ya es algo muy peculiar, porque habrá gente que pedirá ayuda a gente que entienda más de diseño, claro. Habrá gente que se lo hará él, eso ya como vean. Pero al final tengo, es lo yo mismo. Yo tengo una pregunta. ZX sí. Spectrum Game Maker, example. Sí. 1, Keyboard. 2, Kempson. 3, Sinclair. ¿Esto lo has dibujado tú o tengo un tipo de letra? Esto lo he dibujado yo. O sea, ¿esto hay que dibujarlo? Sí. Vale. Hay que dibujarlo. Esto ya entramos en la parte de diseño. Yo, por ejemplo, me lo hice en un programa de diseño tipo GIMP, ¿vale? Y puse un tipo de letra y simplemente lo puse para que los colores... Si te fijas, es todo negro y blanco para que no me choque con el tema de colores por carácter, y lo guardé y ya está. ¿Vale? Si te lo quieres hacer así, o sea, hay muchas maneras, pero es que ahí ya estamos entrando en... Entraríamos en otro apartado. Pero esto no tiene que ver con el... Entiende que lo tenga que preguntar, ¿eh? Sí, claro, esto no tiene que ver con... Es más, yo tengo que hacer esto, ¿vale? Y tengo las restricciones que tengo, y al programa que más rabia me dé. En este caso, como tú dices, que tengo que ir puntito a puntito, pues a lo mejor te lo haces en Photoshop, ¿vale? Te lo... Coges, mira, por ejemplo, podemos hacer para que lo no, veáis. Eso lo podemos anotar como tarea para la próxima clase. Es decir, yo tengo un programa como Photoshop o el GIMP, donde tengo unos tipos de letra y tal, y dices tú, mira, yo los tipos de letra estas que tú has puesto no me gustan. Voy a poner un tipo de letra que sí me guste. ¿Cómo me lo llevo al engine? Pues lo explicamos. Por eso, de ahí que al final el fichero importante sea el PNG. Porque si nosotros nos atamos al ZXP, nos atamos a un programa, que claro. Puede ser que en un futuro no funcione, que... Entonces, por eso siempre todo va a rondar en base a un PNG. Yo ahora este PNG lo puedo abrir con un GIMP, ¿vale? Para que vean un poco lo que tú estabas diciendo, ¿vale? Yo lo abro con el GIMP y ahora vengo aquí y yo que me tengo que... Yo me tengo que poner aquí píxel a píxel. Exacto. Bueno, entonces, yo, por ejemplo, voy a poner una rejilla, ajustar la rejilla. A ver, imagen, configurar la rejilla, la pongo de que sea, por ejemplo, 8x8, que es un carácter, pero esto ya es, estamos hablando del GIMP y que me la muestre, mostrar la rejilla, vale. Y ahora, yo por ejemplo, cojo el texto y le pongo 1.keyboard, vale, y lo pongo pues en blanco, por ejemplo. ¿Vale? Y le pongo un tamaño de... Epa, me he pasado. He dado la vuelta al marcador. ¿Vale? Por ejemplo, así. ¿Vale? Vale. Y esto es perfectamente válido. Es un PNG... Claro, ahí yo puedo poner el tipo de letra que quiera. Si quiero poner en vez de 1 keyboard, teclado, lo que yo que sé, me lo invento. Yo puedo poner el tipo de letra y el texto que me dé la gana. Hay gente que lo pone todo en línea, pone K de keyboard, ya se entiende, o en español, o con otra letra, o más pequeñito, vale. Ya como quieras. Al final tienes la libertad de manipular ese PNG con el programa que quieras. Perfecto. Y de ese PNG se va a convertir a el a lo que sería el
la pantalla de inicio. De hecho, uh-huh. vamos a hacer una prueba. Vamos a sobreescribir y vamos a generar el programa, ¿no? Vale. Porque todo esto podía ser una sarta de mentiras. No, hombre, no. Siempre y cuando siempre teniendo en cuenta pues las restricciones de colores que hemos mencionado tantas veces, ¿no? Y si hay algo que está mal en la imagen, ahora me lo diría. Te lo ¿vale? diría que a la hora de compilar te dirá danger, danger. Sí, lo que suele pasar en estos casos, ya nos metemos en detallitos, pero que está bien comentar, pues te dice en el carácter tal hay un color no permitido. Y te iba a salir aquí, en la compilación. Aquí te saldría. O por ejemplo, en tal carácter has puesto más de un color. Pues esto te lo dice aquí. Ya te da con lo pista. Cual te va a dar el aviso y no va a arrancar el juego por las propias restricciones de la máquina. No lo va a arribar a compilar. Y además te da la pista porque te dice, en el carácter tal, en tal píxel, hay dos colores en vez de uno. Y tú te vas al Photoshop y dices, ostras, es verdad, me he colado. He puesto vale. en este 8x8 que podemos ver aquí. Aquí imaginaros que pongo blanco, negro y ahora pongo un rojo. Cantaría. Cantaría, vale. ¿Vale? Entonces esto, fuse, dis, tal... Vale, ahí lo tenemos. Ten en cuenta que todas estas cosas tan básicas que a más de uno le dirán, Juan, que estás preguntando tonterías. No, tonterías no. Tengan ustedes en cuenta que queremos presentar ZX Game Maker como una herramienta, un frontend visual para aquellos pues, que a lo mejor no quieren meterse con AGD ni similares y no tenemos conocimientos para manejar churreras, etcétera. Entonces, dada la filosofía del curso y el objetivo y la finalidad que es aprovechar esta magnífica herramienta para que cada uno, en mayor o menor medida, desarrolle su juego, no tenemos, te lo digo, Juntrar también de cara a futuras explicaciones, que aunque vayamos, en este caso tú, vayas un poquito a tiro hecho a lo técnico, habrá gente que no sepa qué es el color class, qué son las restricciones, qué son los colores. Lo digo porque igual estoy haciendo preguntas un poco de monger, pero entiende que la idea del curso es que todo aquel que no haya tenido ninguna experiencia con la programación se acerca a este motor, se acerca a este tutorial y vea que con él no es tan difícil, siguiendo una serie de pautas, realizar un videojuego. Efectivamente, pues sí. Hay que un poco meterse en el papel de gente pues que... Gente como yo, que no tiene ni idea, o sea, básicamente. Sí, que al final la finalidad es esa, que sea sencilla, que sea sencillo. Incluso te diría más, igual hay gente que sabe mucho de programación, pero no se quiere liar. Entonces, claro. si tú no lo explicas, a lo mejor se va a hacer las cosas a su manera, complicándose, cuando hay una manera que haciendo dos clics lo tiene. Pues exacto. Hay que explicarlo, ¿vale? Entonces, ya hemos visto, un poco apuntando, ostras, ahora... Que la verdad la pregunta es buena, porque si tienes que ir píxel a píxel haciendo keyboard, claro. Pues igual te estás 3 semanas. Pues claro, que vean, dibujándose un paquete. Claro. Que vean que realmente cualquier programa es válido y que hemos utilizado los ficheros base siempre son los PNG. Por eso, aunque utilices el ZX Paintbrush, utilices el 7up, utilices el que sea, el GIMP, el Photoshop, siempre el punto de encuentro es el PNG. ¿Vale? Perfecto. Entonces. Continuando con lo que son las pantallas, ya poco más hay que decir, porque al final pues son las pantallas las que hemos comentado. La pantalla de carga, ¿vale? Que es lo que saldrá pues cuando el Spectrum esté cargando en modo normal, con los petiditos que tanto nos gustan, ¿vale? Pip, 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 pip. Y aquí saldrá la pantalla esta, la pantalla principal, donde aquí indico que conviene indicar las opciones al usuario. Podrías no indicarlas y que ya esa sea la primera fase. A ver cómo se eligen, ¿vale? Pero no, es interesante pues ponerlo, ¿no? Cada uno ya a su manera, hay gente que pone un logo del joystick, hay gente que pone el tecladito, hay gente que lo pone con números, otros en inglés, en castellano, como prefiráis. Y después la pantalla de final, ¿vale? La pantalla de final es pues cuando te terminas el juego, pues siempre aparece la euforia, ¿no? Final. Que sea. En este caso yo, pues me he lucido poco, ¿no? Pero también es para que. Pues para que el que lo modifique también tenga poca faena de modificar, ¿no? Antes de salir de aquí, lo que sería el HUD, mucha gente igual no sabe lo que es HUD, pero me parece interesante, ya que ahí... No te salgas de aquí, vete para abajo donde dice HUD. Esta imagen se mostrará debajo de tu juego para indicarle al usuario cuánta vida le queda. No me salgas de aquí, Juntelar. No, para que lo vea. Ya, pero vamos, déjame que lo termine de leer. ¿Vale? Ah, que estabas leyéndolo. Claro, esta imagen se mostrará debajo de tu juego para indicar al usuario cuánta vida le queda.
y cuántas llaves e ítems ha recolectado. Tiene el mismo tamaño que las anteriores, pero, como ven ustedes, solo necesita diseñar la parte de abajo. Y como ven ustedes ahí, Krilin tiene el cerebro, un corazón, el diseño de la llave, una X, no tiene números porque no estamos jugando, y la espada. Ahora, si ejecuta el juego, que te habías adelantado esta vez tú, ¿vale? Vámonos al juego. Como ven ustedes abajo, tenemos 50 de vida, 0 llaves y 0 espadas, ¿vale? Esto, pregunto, ¿el HUD es un módulo distinto al de Sprite, Tilset, etcétera? Pregunto. A la hora de yo dónde lo puedo... claro, porque lo que estamos haciendo ahora básicamente es dónde están las cosas y si las puedo sustituir, ¿qué pasa? ¿Dónde estaría el HUD dentro del proyecto? ¿En la imagen HUD? En la imagen HUD, vale. Claro, es que se ha adelantado. Claro, tú tienes 4 imágenes. Aquí lo explica, tienes carga, pantalla principal, ending y HUD. Vale. Esas 4 imágenes son para la carga, para la pantalla principal, que es la primera, cuando te terminas el juego. Y el HUD, pues es donde te indica, pues, habitualmente, pues la vida que te queda, las llaves que has recorrido, los ítems que has recogido, tal. Exacto. Entonces, aquí, en esta carpeta, en Asset Screens, HUD, Asset Screens, tienes el HUD PNG, ¿vale? Screens, tienes el HUD PNG, que lo podemos abrir también con el ZX Paintbrush, o lo podemos abrir también como hemos hecho antes con el GIMP, ¿vale? ¿Vale? Y tú, aquí, pues cada uno ya también totalmente free de hacer lo que quiera, con el detalle, y ahora os voy a poner la rejilla para que lo veáis mejor. Sí, porque mi pregunta es, ¿el HUD cómo estamos viendo? ¿Ponle la rejilla? Sí, eso es lo que iba a hacer para que lo veáis bien. Vista, mostrar la rejilla. Vale, como estamos viendo, la rejilla tiene una altura de 2. ¿Es obligatorio que la altura sea de 2? Sí, ¿o claro, puedo poner un HUD de 6, con lo cual me voy a cargar área de pantalla? No te vas a cargar área de pantalla, pero se cortará el HUD. Para que tú te hagas una idea, ¿vale? Fíjate aquí en el juego, ¿vale? Lo vamos a ver en el juego. La vida siempre va a aparecer en estos dos caracteres. Las llaves siempre van a aparecer aquí. Y los ítems siempre van a aparecer aquí. Entonces, si tú no lo cuadras ahí, pues va a quedar raro. Si tú, por ejemplo, te haces una llave así de grande y pones la X arriba, cuando se renderice el juego, cuando se pinte el juego en pantalla, lo va a tapar, va a pintar hasta aquí. Lo va a machacar. Y la llave te la borrará. Y las llaves continuarán apareciendo aquí, con lo cual no se entenderá qué es lo que es eso, ¿vale? A ver, lo ideal es... ¿Por qué te pregunto esto? Porque como veo ahí a Craptol y a otros atentos, a ver si van a venir la semana que viene, todo entusiasmados con diseños hipergalácticos, y oye, pues está bien que sepan que el HUD es 2 píxeles de alto y todo el ancho de pantalla. Y me parece también muy interesante que el motor tenga definido que en este caso, al lado del corazón tienen ustedes 2 celdas, que serían estas 2, en las que ustedes saben que ahí no pueden dibujar, porque ahí van a aparecer la vida, las llaves y las espadas en este caso. No se preocupen que más adelante ustedes me dirán, oye, que mi juego no tiene llave, quítala. Bueno, no se preocupen que son 4 o 5 lecciones, ¿vale? Sí. Eso, y la altura, como bien dice, son 2 caracteres, ¿vale? 16 píxeles en total, 8 y 8, y 2 caracteres y todo el ancho, ¿vale? Todo esto aquí, pues ya según, pues hay gente que en vez de recoger... llaves recoge tarjetas de acceso, otros en vez de recoger dagas o espadas recogen monedas, ahí ya lo que conceptualmente queráis pintaros. ¿Vale? Con eso ya tendríamos lo que serían las pantallas del tema de imágenes base, tendríamos las pantallas, que son la carga, la pantalla inicial, el final y el HUD. ¿Vale? Pasamos al Tileset. ¿Vale? El Tileset ya lo hemos visto, ya lo conocemos, nos lo han presentado, ¿vale? Pero el Tileset tiene más enjundia, ¿vale? Entonces vamos a entrar en detalle para que entendáis cómo funciona, ¿vale? Vamos allá. Lo primero, que la imagen tiene que ser de 256x48. Yo todo esto lo pongo, aunque lo normal es que como ya tienes un ejemplo, lo aproveches y no te pongas a hacer una imagen nueva. Es más sencillo borrar y ya está, ¿no? Pero está aquí definido por si alguien tiene duda. Una peculiaridad es que el motor trabaja con tiles de 8x8, ¿vale? Es decir, hay sistemas que van a 16x16
Yo preguntando pues a gente de, a ver qué, cómo preferían, me dijeron que 8x8 mejor, y la verdad que tenían razón, porque te da más flexibilidad. Por ejemplo, este verdecito yo aquí lo puedo utilizar para el suelo, y en otro sitio lo puedo reaprovechar y hacer que sea una pared, por claro, decir algo, ¿no? Entonces, si es 16x16, estás más acotado, tienes menos posibilidad de hacer permutaciones o combinaciones de tiles entre sí, ¿vale? Entonces, con lo cual tienes disponible 256 tiles, ¿vale? Entonces, aquí viene una cosa importante, que no es complicada, ¿vale? Simplemente es tenerlo en cuenta y ya está. Porque a su vez también simplifica muchas cosas, y ahora lo veréis. El primer tile de todos, ¿vale? Está reservado para el fondo. Es decir, el primer tile, si tu fondo es negro, pues tiene que ser negro y ya está, ¿vale? Hazme un poquito de zoom para que se vean esas indicaciones en rojo. ¿Vale? Vale, aquí pone background tile. Tenía que haber puesto ahí otro color, ¿eh? El rojo no ha sido la mejor idea. La verdad que sí. Casi que no lo veo ni yo. El primer tile de arriba a la izquierda va a ser el fondo de todas las pantallas, o de una pantalla en concreto, o si yo decido que mi juego se vea fondo negro, fondo rojo, eso ya va a ser para todas las pantallas. De momento, tal cual está ahora, tú puedes elegir el fondo, que ya entraremos a cómo se elige, pero si eliges que el fondo es azul, ahora mismo tiene que ser azul, y si eliges que es negro, tiene que ser negro para todo el juego. Para todo el juego. No puedes definirlo por pantalla. ¿Vale? Eso, también eso te digo, es work in progress. Sí. También te digo que, bueno, tiene sus limitaciones, porque si te pones al detalle, si yo, por ejemplo, digo que el fondo es negro, después, para cada cosa que diseño, tengo que ponerle el fondo negro. Si yo hago cada pantalla con un fondo de un color, me voy a quedar corto al final de espacio, de tiles. Porque vale, a lo mejor esta llama, si salen tres pantallas, la tengo que diseñar tres veces. No ya es tan habitual, ¿vale? Ir cambiando de colores. Más lo sabéis vosotros en Spectrum, ¿no? Pero sí, está buena tirada la pregunta, y que se puede cambiar, sí, el fondo, porque, pero... Imagínate que diseño un juego donde, por ejemplo, el Skeleton, el proyecto Skeleton, estamos en un castillo. Imagínate que ahora alguien se pone a trastear y dice, pues yo, de las cuatro pantallas que hay en el ejemplo que me da Juntelar, la última pantalla quiero simular que salgo del castillo, estoy en el exterior y quiero que mi fondo sea celeste. Igual se va a perder. Claro, eso no... Ahora mismo no se puede hacer. No, es, vale, se ha comentado, está bien matizarlo. Se ha comentado la posibilidad. De hecho, la primera posibilidad que se comentó de un juego que pues necesitaba que fuera otro color, pues a principio solo se podía en negro, y ya pusimos para que se pudiera, pues por ejemplo, color azul, ¿no? El fondo del juego. Otro pasito más sería definir distintos colores por distintas pantallas, ¿vale? De momento, esa última parte que he dicho no está todavía, ¿vale? Entonces, el segundo tile, el primer tile es el fondo. El segundo tile es la bala, ¿vale? Aquí es donde diseño la bala. Que realmente es un sprite, pero bueno, por no complicarlo tanto, pues lo diseñamos aquí, ¿vale? Este tile tiene una peculiaridad, ¿vale? Que el primer juego que hicimos ya me tocó hacer, porque no había pensado en eso realmente. Imaginaros que esta bala, en vez de ser esta, ¿vale?, es la que realmente tenemos diseñada, porque este ejemplo pues es un poco más... el ejemplo que está en la captura es un poco anterior a esto. Vamos a poner en assets, tiles, y lo abro con el... vale, no quiero cambiarlo. La bala es esta. ¿Qué pasa? Si yo disparo hacia la derecha, bien. Y si disparo hacia la izquierda, no pasa nada. El motor lo rota automáticamente. Ah, no tengo. En este caso no tengo que hacer dos diseños no, para izquierda y derecha, sino que el motor, no, ese spray lo va a voltear. Lo va a voltear. Genial. Para ahorrarle trabajo al diseñador del juego. Y como al final siempre va a pasar lo mismo, siempre lo que tienes que tener claro es que ese es el hacia la derecha. Y yo lo voy a voltear cuando dispares hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ya está. De hecho, si yo hago así, pues lo veis hacia la derecha, y si hago así, hacia la izquierda. ¿Vale? Perfecto. Poco más que decir de este tile, pues que es la bala y que se voltea automáticamente. Imaginemos que, lo digo para, porque como vas paso a paso, yo también me adelanto. Imaginemos que mi personaje es Spaceful y no va a disparar. ¿Ese cuadro lo dejo vacío?
como quieras, si le deshabilitas el disparo. Vamos a poner en la tesitura que mi personaje no va a disparar porque es un cobarde, un pecador. Sí, sí. Eso lo dejo vacío porque así me estoy ahorrando bytes. Realmente no. Porque al final, como esto se guarda por cada carácter, guardas el color, pues lo que tendrías es un carácter con papel negro y tinta negra. Lo que quieras. Sí que es verdad que si no vas a utilizar bala, pues es un poco tontería perder el tiempo diseñando la bala. Vale. Sí, porque habrá gente que diga, dejarla por personaje defecto, no va a disparar. No va a aparecer. Es verdad que si tú lo dejas en negro, rasques ahí unos pequeños bytes, porque el negro es cero. Puede ser. Pues sí, lo puedes dejar en negro. Pero vamos, yo diría que justamente ahorrarte un carácter no ahorrarás mucho, pero que sí, que lo importante respecto a tu pregunta, no es necesario pintarla, y si lo quieres borrar, lo puedes borrar. Perfecto. En el caso de que, como ya veremos más adelante, tendremos una opción donde decimos que el disparo lo deshabilite, como también tendremos una opción donde configurar la longitud del disparo. Perfecto. ¿Vale? Eso ya lo veremos. Entonces, el primer tile es el fondo, el segundo tile es la bala. Los siguientes 62 tiles se van a considerar sólidos. ¿Qué significa? Que todo lo que yo ponga aquí, el personaje no lo va a poder atravesar. Es sólido. O sea, a partir del tercer tile de arriba, ese blanco que ha señalado, todo lo que yo ponga en esa franja, en ese recuadro rojo, que serían, por decirlo así, las dos primeras filas de arriba, van a ser sólidos, que yo puedo definir o no, pero si pongo ahí algo, eso va a ser una pared o un suelo para mi personaje. Por ejemplo, aquí, pues vemos que este tile de arriba, ¿vale? Es este de aquí. Sí. Y como está aquí, no lo puedo atravesar. Claro, pared, suelo y plataformas en su caso. ¿Vale? Todo eso. ¿Vale? Esos ya se consideran como sólidos. Esto lo he hecho así por optimización. ¿Vale? Porque es lo que más aparece, y tener que estar en las colisiones revisando todos los tiles uno a uno para ver cuál es sólido y cuál es no, por optimización, pues se ha hecho así, y además le quita trabajo al diseñador, que no tiene que estar, porque hay ítems que, por ejemplo, este, decido que este sea la llave, son puntuales, pero sólidos le van a aparecer muchos. Pues hemos puesto, como bien dice, son las dos primeras filas menos los dos primeros, ya está. Perfecto. Esos son los sólidos. Muy bien. Vale. Vale. Aquí indico, que esto ya lo veremos más adelante, que a estos tiles, más adelante, les podremos añadir comportamientos un poco distintos. Es decir, aquí, como bien os he explicado, los sólidos lo he hecho de una manera sencilla. Las dos primeras filas, sólidos. Punto. Ya está. Pero después yo puedo decir que este tile sea animado, por ejemplo. Y fijaros que, como ya os diré cómo defino que ese tile es animado, pues la llama se anima. Defino que este tile sea una llave, sea una daga, un ítem que tengo que recoger. Pues como he definido que eso es un ítem que tengo que recoger, él ya lo reconoce y me suma el ítem. Que esto sea, todo eso ya veréis que, aparte de diseñar lo que es el tileset, y que los primeros son sólidos, más adelante aprenderemos a cómo darle comportamientos distintos a cada uno de los tiles, ¿vale? Pasamos a lo que es el sprite set, ¿vale? Un poco habías preguntado tú antes y nos habíamos adelantado ahí la explicación. Ahora rematamos. Personaje principal. Personaje principal va a tener dos frames de animación, es decir, cuando va caminando, pues tienes que ir con idea y hacer, va alternando entre uno y otro, ¿vale? Para que parezca que camine, que corra o lo que veamos. El tercer frame, aunque todavía no es tan práctico, en práctica, yo ya lo he puesto para que después no rompa juegos que vengan en un futuro, ¿vale? Porque en un futuro sí que va a estar, entonces para que si una persona empieza el juego ahora, cuando yo ponga esa funcionalidad, no le rompa el sprite set, y ha puesto los sprites de subir y bajar escaleras. ¿Vale? Ahora mismo no hay escaleras, pero las habrá. Entonces, ¿qué pasaría si yo pasado mañana te digo, es que ahora el de saltar no es el tercero, es el cuarto, te lo rompo todo?
un poco adelantándome a eso, ya he dejado el hueco reservado para subir y bajar escaleras. Después tenemos el salto, después hacia la derecha, ¿vale? El segundo frame de escalera y el salto hacia la izquierda y el salto hacia la izquierda. Me podríais preguntar, ¿por qué los enemigos que nos has comentado antes solo los estás diseñando hacia la derecha y el personaje principal hacia la izquierda? Bueno, al principio había que hacerlo todo. Todo han sido simplificaciones. En un diseño de un juego que me pasaron, la persona que estaba diseñando el personaje, por ejemplo, hizo que cuando va hacia la derecha tuviera un mechón de pelo y hacia la izquierda tuviera la cara destapada. Imaginaros, era en este caso un personaje femenino que tenía el pelo largo con un mechón que le tapaba un ojo. Pues eso le da más el carisma al personaje. Como eso me gustó, dije, va, pues voy a dedicarle los frames al personaje, porque así, pues, la verdad que tiene su gracia poder hacer estas cosas, ¿vale? Uh-huh. Después, los siguientes que te vienen son plataformas móviles, ¿vale? Cada plataforma móvil tiene dos frames de animación. Uh-huh. ¿Vale? De hecho, aquí en el juego creo que ya hay un ejemplo de plataforma móvil, que creo que está en la siguiente pantalla. ¿Vale? Ahí veis en la nube que se mueve y al mismo tiempo, pues como que se acurruca y se hace grande, ¿no? Como una nubecita. Pues aquí pones la plataforma móvil, ¿vale? Con el primer frame y el segundo. Y podías poner, creo que caben hasta tres plataformas distintas, ¿vale? Uh-huh. Aquí veréis que queda un hueco. En principio esto ahora no lo utilizamos para nada. Y esto es la explosión. Esto es lo que utilizo cuando matas a un personaje. Vale, vamos a matar al de arriba que solo tiene un toque. ¿Vale? Habéis visto que ha aparecido esa explosión. Claro, esa explosión, yo he hecho esa, pero hay quien quiere hacer humo, hay quien quiere hacer una X, hay quien quiere hacer... Sí, eso ya a gusto del consumidor. Entonces, como se suele aquí tú te configuras qué pasa cuando matas al enemigo y en tu juego pues pasará lo que aquí definas. Vale. Y en la parte de abajo, que es un poco lo que hemos ido adelantando, para que tu juego tenga más variabilidad y puedas definir más enemigos, en un principio estaba hecho como el personaje, que tenías que definir izquierda y derecha, y al final lo que he hecho es, para facilitarle la vida al diseñador de juego y que te permita tener más enemigos, solo es necesario que definas la animación hacia la derecha, que el engine ya te genera hacia la izquierda automáticamente. Muchas gracias, Hopeless, que nos comenta, me felicitaciones a ambos Simbers. Si es difícil hacer un juego, mucho más es hacer un juego de juego. Viene siendo un engine. Felicidad al autor y a mi amigo Juanje por atreverse a sacar este contenido. Solo paso a saludar, lo verán diferido. Y aprovecho, pues mira, para saludar a contestar a Miguetelo. Ya saben que hoy, salvo algún show me, ya saben que hay que hacer el show me, pues estamos atentos a lo que se está explicando. Yo veo ahí un Strumper, un Monger, un Darth Vader, un señor, en fin, veo una serie de enemigos. ¿Cuántos enemigos podemos usar en el engine? En el engine, en todo el juego, puedes utilizar hasta 8 enemigos distintos. Okay. Los que ves aquí. De hecho, aquí he repetido porque me harté al final de utilizar. En fin, o sea, si nos fijamos abajo, aunque no haya celda, vemos que los enemigos son de 2x2 y podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Lo que sería un enemigo con dos frames, sí. Todo lo que me quepa ahí serían 8 enemigos. Si 8 quiero enemigos. 4 enemigos, pues voy diseñando y a la derecha lo dejaría en blanco. Te lo vas dejando en blanco, ¿vale? Y no los... digamos que aquí tienes, digamos, como hemos dicho antes, las herramientas para dibujar, pero si tú, de momento, estás en las primeras pantallas y solo te has definido 3 enemigos, pues tú vas diseñando con esos 3 y esto te lo dejas en blanco. Igual que aquí, pues solo tengo una plataforma y ya lo rellenaré cuando pueda, ¿vale? Ya está, no hay problema. Y lo que decía, son dos frames. Por ejemplo, aquí el soldado imperial, pues aquí tiene la pateja abierta y aquí la tiene cerrada. Pues, el que va caminando. Que va caminando, eso es. Y eso, poca cosa más. Un detalle importante, ¿vale?
Vale, un detalle importante. Sí, que me ha venido a la cabeza varias veces y no lo he comentado. Los sprites no pueden ser de colores. Los sprites son en blanco. ¿Siempre? Esto hay ¿Eso ha de ser siempre? Siempre. Aquí hay muchas. Cada uno tiene muchas opiniones y tal. De hecho, hubo un momento del motor, como ya sabéis, han salido ya tres juegos, donde, ostras, estaría chulo, sobre todo para poder distinguir, por ejemplo, imagínate que tú quieres que el C3PO, que le ha gustado mucho a Flunky, por ejemplo. El C3PO amarillo. Si fuera amarillo, exactamente. Le tienes que dar dos toques, mientras que al rojo le tienes que dar cuatro. Es una buena manera de diferenciar. Por ¿qué pasa? La gente ya saben de un poco de lo que hablo, todos los que estamos aquí. En el Spectrum el tema de los colores es un pelín delicado por el tema del color class, de que pues los colores al final, cuando pasas por delante, bueno, lo que es el color class, ¿no? Que pasas por delante y se va a confundir, va a cambiar los colores porque pasas con otro color y solo se pueden pintar dos colores por carácter. Después, como el personaje se mueve, pues a veces tienes que pintar un poquitín más para que no se recorte, después un poquitín menos y eso queda feote. Bueno, al final lo implementé, pero al final veía que no lo utilizaba nadie. O sea, hice todo eso y al final la gente tiró un poco más por, oye, los sprites en blanco. Arreglado. Otra cosa es que podíamos decir, pues que fuera otro blanco, tal, pero de un color, ¿vale? O sea, si vemos que... si yo, el primer personaje, que en este caso sería yo andando para la... Porque otra cosa que te voy a preguntar, el orden en el que estoy poniendo ahí los sprites, se supone que son los dos primeros, sería animación, dos frames para caminar derecha. El tercer frame, estoy simulando el salto. El cuarto frame sería el muñeco, esos dos frames andando para la... andando para la izquierda. ¿Tiene que ser ese orden? Sí, tiene que ser ese orden. Eso también es importante. Sí, claro. Eso deberías de haberlo puesto ahí también. Sí, lo añadiremos a la documentación. Tiene que ser exactamente ese orden. Y si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a poner el Krilin y lo voy a poner... Hombre, claro, estamos acostumbrados a que en Spectrum se trabaja con ese fondo negro o con ese fondo cian o azul y tal, y el blanco pues suele ser un color más legible. Pero pongamos que hago el mundo al revés y que pongo el fondo blanco y quiero hacer mi muñeco negro. Una vez que yo hago mi muñeco negro sobre blanco, ya... ¿todo el resto de personajes y enemigos y cosas, elementos como plataformas móviles, tienen que tener la misma tinta que mi personaje? Es decir, ¿todo blanco o todo negro o todo rojo o todo...? O sea, eso va a ser así. Te aclaro. Como tú pintes esto aquí, es decir, en el sprite set, te lo voy a arrastrar aquí para que lo veas mejor. El color que tú elijas aquí, da igual. Yo puedo poner a Krilin, lo puedo pintar en rojo. Sí. Yo después, cuando pongo el sprite en pantalla, lo pondré de un color. Da igual que el Krilin sea rojo y el Darth Vader amarillo. Yo lo pondré de un color. Vale. Es decir, el color no se define aquí, en los sprites, solo los sprites. El color se define en otro sitio que ya veremos. Vale. El color de los sprites. Que es al final, pues, el por decirlo de alguna manera, la tinta, ¿no? Del sprite. Sí, la tinta. Sí, entonces, tinta sobre papel, como sobre lienzo, como tú lo has definido, correcto. Claro. Como va a ser un color para todos, es un poco tontería tener que estar aquí. De hecho, a lo mejor aquí he utilizado el blanco este apagado, igual después pinto con el blanco... Aquí el color no pinta nada. Aquí es para dibujar el sprite y podían estar perfectamente todos en azul. Después se iba a pintar en blanco, porque donde se configura el color de los sprites, pone blanco. ¿Vale? Es así. Pero bueno, es algo que ni es inamovible... Quiero decir, para eso, como bien has comentado, está el grupo para pues comentar funcionalidades que a la gente le sean de ayuda. Pues por lo mejor no se te ocurre nada, en general esto va bien, pero hay alguien que te dice, mira, tengo esta idea de juego y la verdad que esto me iría bien. Pues sí, pues tienes razón, pues se pone la funcionalidad sobre la mesa y si es la más interesante, pues ahí, al final, esto tiene que avanzar en la línea que a todos les valga. Es decir, yo ya un poco teniendo la base,
no me vale de nada ponerme a hacer una funcionalidad que a mí me guste si no lo va a utilizar nadie. Es decir, yo prefiero tomar la opinión de la gente que diga, pues mira, hay estas funcionalidades sobre la mesa, vale, pues hacemos una votación o lo que sea y el roadmap, por decirlo de alguna manera, ya lo organizaremos de lo más interesante para la gente que esté en el grupo, a lo menos. Sí, porque ¿vale? A ver, a lo mejor en el grupo empezamos a aterrizar gente con inquietudes de un nivel básico y con el tiempo, pues, como tú bien comentas, por consenso, pues si hay ideas que pueden enriquecer al motor, que insistimos que el motor está vivo, es decir, cuando decimos que está vivo es que es susceptible de añadir nuevas funcionalidades, oye, pues si Juntelar se tiene que meter en un fregado de añadir nuevas funcionalidades, pues que sean aquellas que a la mayoría de esa comunidad, de ese grupo, sean las que primero sean más factibles para el programador y aparte pues que sean más de utilidad para los usuarios del motor. Eso es. Vale, pues vamos a donde estábamos y continuamos con las explicaciones. Eso es. Vale, pues ya tenemos lo que serían las imágenes base, o sea, lo de la carga y tal. Tenemos el tile set y el sprite set con toda la explicación. Yo tengo una duda. Sí. Tira para abajo y vámonos al tile set, aquí. Sí. Antes te he preguntado si el orden en el que yo tenía que poner los muñecos de cara a qué tengo que poner aquí. Pues aquí tienes que poner los dos frames del muñeco andando para tal. Aquí el que salta, aquí sí. El de la derecha. Arriba nos has explicado para qué eran los 62 caracteres que tenemos ahí, el primero para el fondo, el segundo para la bala, después vamos añadiendo que si el piso, no sé qué. ¿Los tilesets de abajo también tienen un orden predefinido o tú has ahí dibujado lo que te ha salido de lo que te ha cantado el orto? Como quieras y como te quepa. Y la limitación son 2x2 porque después vemos que la llama tiene 1x1. No, la limitación es 1x1 en este caso, es un carácter. Es lo que he explicado, o sea, aquí lo explica, el tile set es 8x8, es lo que te he dicho, que esto te da más flexibilidad. Yo, por ejemplo, para que lo veas más claro todavía, sí. Si yo me voy aquí a dibujar, ¿vale? Me voy a los tiles, yo cojo, por ejemplo, para que lo veas, esto mismo, ¿vale? Pues yo puedo pintar esto aquí. Vale. ¿Sabes? No tengo que elegir esto, 2x2. Vale. Esto te da más flexibilidad, pues, por ejemplo, aquí, esto que puede parecer mi intención, que esa es otra, que después puede ser que sí o que no, es que esto parezca lava, pero en otro sitio puede parecer, yo qué sé. Entonces, lo reaprovecho en otro sitio para que represente otra cosa, ¿vale? Hay cosas, pues, que son más susceptibles, por ejemplo, aquí, que en teoría esto era como una hierbecita, pues tú ya la hierbecita puedes ponerla encima de una piedra, encima de más hierba, encima de hierro, la puedes reaprovechar. Sí, por ejemplo, si yo cojo ese precisamente que tú tenías ahora, ese que yo tenía, y ahora, que ya lo explicaremos en próximas lecciones, en esos globos de ubicación, que es donde va a iniciar nuestro personaje, le dibujo, por decirlo así, una escalerita para que de inicio tenga que saltar, si yo pongo ahí, dibuja ahí, no, yo decía en el piso, si dibujo uno y ahora a ese le pongo dos, exactamente, a este le pongo tres, cuando compile, que podemos hacer la prueba, eso va a aparecer ahí y nuestro personaje pues igual va a tener que saltar. Y claro, luego aquí vendrían las labores de beta tester, porque tiene pinta que el cerebro no le va a caber en la otra plataforma, ya verás. Pero bueno, eso ya ahí vendría la labor de testing, ¿no? Claro. Pero vamos a probar qué pasa si ahora a nuestro personaje no le cabe la cabeza por ahí. Eso es ir con idea de pues eso, lo que ocupa el personaje, dejarle el sitio, como los saltos. Los saltos es lo que la gente más disfruta. Voy a poner el salto justo para putear, eso es lo que más a la gente le gusta. Porque después, que insisto, yo es que me adelanto mucho, pero la gente dirá, oye, el salto, yo quiero que el salto sea corto, largo, muy largo, ¿eso se puede definir o ya está predefinido? Ahora está predefinido. Ok, ¿vale? Pero también insisto, yo es que me adelanto, pues soy un simber, pero todo eso lo iremos viendo en próximas entregas. Sí. Ahora mismo es el motor lo tiene el salto fijo, ¿vale? Porque, en fin, vamos priorizando y van surgiendo un poco lo que decimos, ¿no? Entonces yo le doy al 1 y ahí tienes el... Claro, ahora si yo quiero saltar a la... Ahí, ¿ves? A ti te parecía que no cabía, pero le sobra incluso. A ver, ¿vale? Salta a la derecha. ¿Ves? En este caso sí ha cabido. Sí, pero podría ser que no.
Podría ser que no. De ahí la labor y tan importante, ¿verdad, Miguetelo? Del testing. Porque a mí, yo me puedo entusiasmar diseñando niveles y después el nivel no es pasable. O sea, con lo cual, pues la he cagado. Así es. Dice Craptol si podemos definir la gota de la Busimmel. Ya ves tú el nivel, ¿eh?, que tenemos en el curso. Eso es. Eso es, eso es lo que se busca, ¿no? En la primera pantalla ya agobiar a la gente, ¿no? Pero se podría poner una gota cayendo. Simplemente vamos a contestarle, aunque después lo veamos en otra lección. No, no, ahora mismo no está esa posibilidad. Es un engine friendly, Craptol. Como ves, la gota para la edad del moro. Como digo, a ver, si tú miras todo el espectro de juegos que hay, ¿vale? Y los motores que ya existen, el MK1, el AGD, el MPGD, tal, pues cada uno tiene sus cosas y al final hay muchas variaciones. Y aquí una cosa hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hay motores como que son más próximos a gente desarrolladora. Hay motores que se quedan un poco de manera intermedia. Que aunque no tengas que ser desarrollador, sí que tienes que tener unos skills, unas habilidades para desenvolverte con proyectos informáticos. Este tenemos que tener en cuenta que va dirigido a gente. O sea, la dificultad aquí no está solamente en hacer el juego, sino en hacerlo de manera sencilla. Es decir, sí, insisto que básicamente la intención del motor y de estos cursos es que la gente se inicie en el desarrollo de su propio juego de claro. ZX Spectrum, primero de una manera visual y segundo de una manera sencilla. Eso es. Lo digo porque, por ejemplo, es conocido que, pues, que otros engines, pues ahí tienes el código y te pones a tocar y el salto le cambias y en vez de tener inercia ya no tiene inercia. Claro, no es... No es la función de este motor. Este motor, si modificamos el salto, nunca será a través de código. Siempre será a través de una configuración visual. Siempre. De hecho, en este caso, este ejemplo, ya lo tengo pensado cómo hacerlo. No es difícil y se puede modificar el salto de una manera sencilla y visual. Claro, siempre cuando tú te aproximas más al desarrollador, la flexibilidad es más. Pero claro, para mí, mi manera de pensar, el MK1 está ahí. Y lo hace súper bien, y la gente que tenga skills de desarrollador, yo le diría que se puede aproximar ahí, porque al final tampoco le veo sentido hacer otra churrera o otro AGD, claro, estando ya con un desarrollo de un montón de años, con gente súper buena detrás, que le están dando soporte y que están dirigidos a un público que es, pues, el pues lo que te comento, ¿no? Que son o desarrolladores o que. O tampoco desarrolladores, porque por ejemplo la churrera que yo le he tocado también es muy sencillo, sin desarrollar nada lo puedes hacer, pero sí que hay gente que dice, oye, es que esto de los scripts, no sé qué, no sé cuánto, no me aclaro. Pues esto intento al menos que sea del más sencillo todavía, ¿no? Que sea todo drag and drop, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, lo hemos visto totalmente visual. Entonces, eso quiere decir, da una dificultad porque... Claro, sería muy sencillo decirte, abre el fichero y cambia esto. Pero claro, no puedo hacerlo así, porque hay gente que me dirá, ¿cómo se abre ese fichero? ¿Y qué significa que aquí haya una llave? ¿Y cómo la cierro? Eso está fuera de nuestro objetivo. Como digo, hay otros motores que sí que lo abordan, y este pues está más dirigido a la gente que esa es mi intención inicial. Hay gente que tiene mucha idea de diseñar, incluso mucha idea de diseñar niveles, pero tiene la curva de aprendizaje complicada de que tiene que meterse en cosas que no son de su parte. Pues esto va dirigido a esta gente, que te puede hacer pues juegos súper preciosistas, con sprites súper currados, con fondos bien hechos, incluso te diría que niveles súper bien diseñados, súper bien probados, como bien dices, que la gente lo haya probado y no haya tocado, que no ha tenido que tocar ni una línea de código. Ese es un poco el tema. Queda algo más, porque antes de cerrar quiero que, para gente como Miguetelo, que te da la enhorabuena, repasar qué hemos hecho y qué vamos a hacer la semana que viene, y sobre todo Juntelar, que nos mandes algo de deberes para que la gente, antes de llegar a Telegram, en plan Craptol, la gota de la Busimmel, Power Apps, no sé qué, no sé cuánto, Tete, léete el manual, haz cuatro cosas y después hablamos del gobierno, ¿no? Sí. Pues a ver, lo hemos visto todo ya, ¿vale? Lo que teníamos previsto para hoy. Lo que tocaba para hoy, hemos explicado
cómo funciona el motor, lo que es el flujo. Lo hemos hecho, es decir, hemos tocado cositas y hemos generado y juegos. Y hemos visto cambios. Y hemos explicado el primer punto, que son las imágenes base, lo que nosotros hemos denominado como nuestra tinta para después poder dibujar, ¿vale? Hemos explicado cada una de las pantallas cómo hacerlo, cómo hemos modificado algunas, hemos entrado en detalles de pues que si los estilos sets son 8x8, los sprites 16x16, carácter, dos caracteres, tal. Ahora, ¿qué sería interesante para esta semana? Los deberes, como tú bien dices. Bueno, sabiendo esto, es descargarse todo e instalarlo, que posiblemente alguien... A ver, lo normal es que no, ya te digo, mucha gente lo ha probado y no ha tenido problemas, pero podrías tener algún problemilla. Oye, el Tile no me va, yo qué sé. Pues ahí estamos para ayudar. Una vez lo tengas instalado, te pones a probar con las imágenes. A ver, ostras, pues tienes razón, he cambiado el césped y ahora el césped sale rojo. Pues me funciona bien, vale. Pues vale, pues cuando todo eso lo tengas en marcha, ya te puedes poner a... Vamos a pensar en hacer como una prueba de concepto de un juego. Y ahí sí que os recomiendo que no os pongáis a hacer un juego completo, porque claro, lo que interesa es que la semana que viene estéis en situación de ver el siguiente tema. Si por ejemplo, cuando aprendamos a diseñar niveles, te pones a hacer 36 niveles, 36 los pantallas, ya tienen que se entusiasman y no tienen freno, ¿eh? Claro, aquí de lo que se trata es de que sepas hacer las pantallas, de que sepas colocar las llaves, de que sepas colocar los ítems, de que todas las herramientas las manejes. Cuando con eso te manejes, que tendrás un juego que será de chichinabo, porque tendrá cuatro pantallas, ahí ya te explayas. Claro. Eso no quiere decir que aproveches esta semana pues para ya diseñarte un sprite ya de lo que tú quieres hacer. Diseñarte los tiles ya de lo que tienes idea. Por ejemplo, ¿qué es un castillo? Pues te pones ahí a hacerte tiles de ladrillos antiguos. Que es un juego que vas en la superficie y vas al aire libre, por decirlo de alguna manera, pues con el césped y todo eso. Ya te vas diseñando tus cosillas, tu pantalla de carga, y entonces sería como poner en práctica lo de la sesión de esta semana. Déjame antes de que... No deja la pantalla como está, sí. Pero simplemente para decirle a la gente que ya se han desarrollado juegos, como por ejemplo este Castle Maze, donde ven ustedes, pues que ahí tenemos alguien habrá diseñado el Maze Castle con los programas que hemos visto anteriormente. Ya tenemos ahí Case, Kempson, Sinclair, si nosotros nos ponemos a jugar, pues como ven ustedes aquí alguien, pues supongo que utilizando seguramente el ejemplo que hemos visto antes, pues ven que tenemos ahí llave, moneda, el diseño ya nos dirá Juntera la semana que viene. Oye, qué chulo ese cartel ahí al fondo que parece un luminoso que pone Maze Castle. Oye, que no sé qué. Bueno, pues ya lo veremos la semana que viene. ¿Dónde tengo que poner ese Maze Castle para tenerlo disponible? Etcétera, etcétera. Como ven ustedes, ya se han desarrollado juegos y vamos, tenemos este y tenemos un par de Franz Souls también, que lo vamos a poner ahora para que ustedes vean que, oye, que se pueden hacer cosas muy chulas con este motor. Aquí tienen, por ejemplo, Curse Castle. Que ven que aquí, por ejemplo, pues este, pues aquí sí, como ven ustedes, podemos disparar, viene un enemigo ahí como saltando, o sea que el motor tiene, y aparte esto se hizo cuando el motor estaba, vamos a decirlo así, todavía no estaba ni tan pulido como está ahora. Ven ustedes, aquí tenemos las llaves, salimos al exterior, tenemos ahí calavera, los celebros, en fin, yo creo que sí. El motor da mucho de sí y como ven ustedes, van a poder hacer cosas chulas, pero hay que aprender y hay que ponerse. Sí, por ejemplo, en este caso, en el juego este que has enseñado, que la verdad que el diseño está muy chulo, está muy currado todo, como se empezó, digamos, con las fases más previas del motor, prácticamente lo tenía terminado y ahí todavía la música iba a los 48K. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? No meter música in-game. Prácticamente al tiempo de terminar el juego ya hicimos la funcionalidad de que si pones música no se almacena en los 48K sino en los 128, con lo cual a efectos prácticos, sin ir a temas técnicos, tienes los 48K completitos para los niveles y la música no te ocupa, con lo cual pues si eso lo hubiera empezado pues cuando pues en este punto ahora pues podría haber tenido música. Vale. También es verdad que ahora lo podría retocar, pero también entiendo que, claro, cuando tú tienes todas las fases diseñadas, es complicado ir borrando fases, porque lo ajustó tanto que no le funcionaba. Pero, vale. Pero en lo que tú decías, pues ahora, pues viendo, por ejemplo, el Curse Castle, un juego que es extenso, que está bien diseñado, que, en fin, el juego
es un juego que está muy bien. Todavía no estaban ni en esta fase, estaban en fases anteriores, ¿vale? Sí, bueno, pero que para que vean ustedes que con el motor, vamos a decirlo así, Junter, recién nacido, ya ha habido entusiastas que han hecho buenos juegos. Sí, sí, la verdad que sí. Bonitos, son chulos, son jugables, que es de lo que se trata aquí, ¿eh? Venga, pues vámonos al inicio y me vas haciendo el resumen de lo que hemos visto para los... Recuerden que este contenido estará disponible en YouTube a partir de mañana, ¿eh? Una cosita que había preguntado por ahí alguien, creo que ha sido Flunky, que si va a ser siempre plataformas o va a permitir vista genital, que dice él. Pues a ver, no nos cerramos a nada, quiero decir. Tú puedes definir un gráfico que no salte y que lo dibujes desde arriba y hacer tu game design tiene que ser que se viera desde arriba. Yo creo que no es difícil. A ver, ahora mismo el motor no lo permite, porque no solamente eso, porque en vista cenital, a lo que tú has dicho, Juanje, habría que sumar solo un pequeño detalle. Sí, los vectores de izquierda a derecha, arriba abajo. Eso es, ya está. Es, habría que sumar que tú te puedas mover cuando tú le das a la Q, que vaya para arriba, hacia arriba y hacia abajo. Es lo que está comentando Flunky precisamente. Es lo que cambia, es decir, realmente no es complicado, no nos cerramos a nada, que decir... Somos gente muy abierta y sí, a ver, es una pregunta que se ha planteado muchas veces. Es que Flunky y Arnau lo de la perspectiva genital lo llevan en vena siempre. Da cuenta, ¿no? Sí, sí, les gusta mucho el tema genital. Pues sí, mucha gente me ha preguntado, ¿eh? Quiero decir, hay gente que está pensando en juegos más parece aventura. Como una petición de la comunidad que es bastante habitual, ¿no? Sí, y además porque un poco son las dos. A ver, más o menos lo que más se usa, ¿no? Vista cenital, plataformas y después ya entraríamos en el tema de isométrico, que ahí, pues, ya te diría yo que más complicado, ¿no? Pero en principio, a ver, el motor tiene meses. Claro, entonces, a ver, sí. Entonces, quiero decir... Seguramente estas sesiones de tutoriales, de cursos y de primeras producciones se vayan descubriendo, como dice por ahí bueno, el Flunky, nuevos Rafael Seco y haya gente pues que aporte, tío, y de eso se trata, ¿no? De que desarrollemos todo. Yo el primero, nuestro primer videojuego para ZX Spectrum, mejor o peor, y sobre todo pues que se vayan añadiendo nuevas funcionalidades, ideas y que la comunidad aporte. Al final, Junter ha puesto el motor, se ha pegado la currada, que ya has visto tú, que todo el mundo te está dando la enhorabuena, y oye, vamos a usarlo, vamos a aprender a caminar y después aprenderemos a correr. Eso es. Y poca cosa más, es lo que habéis comentado. Está claro que uno se pone a pensar en cosas y opciones hay muchas, pero realmente, como habéis podido ver en el Cursor Castle, en el primero que has enseñado, en el Castle Maze. En el otro que hizo Fran Sous de Navidad, que le dio un toque más de arcade y le puso música. Realmente ahí la imaginación del diseñador puede hacer mucho y ya tienes muchos elementos, pues ya sabéis que en Spectrum pues muchas veces le tienes que dar toques Metroidvania, pues ya tienes que ir jugando pues que si la puerta está aquí, la llave está aquí, para que se mueva un poco por el escenario, tienes ítems a recoger, enemigos a matar, quiero decir... prácticamente muchos elementos para hacer un juego que si te lo curras te puede salir bien, ya los tienes. Mejorar, pues se puede mejorar y se mejorará. Sí, pero yo voy a insistir en esto. Creo que sería muy importante que la gente, aparte de venir al curso, lo que deberíamos de hacer todo es desarrollar nuestro primer videojuego, pulir y resolver nuestras dudas que van a ir surgiendo a medida que avancen los sábados, porque para eso está hacerlo en directo. Este primero nos ha deparado muchas dudas más allá de las que yo mismo he planteado y algunas de ellas eran absurdas, pero era necesario. Pero seguramente ya en el segundo volumen, donde yo tendré instalado todo esto para yo ir haciendo mi juego, no solo ustedes, pues iremos viendo cosas que, ¿verdad? Que, oye, que más o menos nos tienen que ayudar a no solo a mejorar el motor, sino primero vamos a hacer nuestro juego y luego Dios dirá. Pues sí, así es. La verdad que es una buena idea porque además si podemos ir probando cosillas ya, no vamos dejando todo para el final, porque claro. Ahora que tenemos fresco lo de las imágenes, pues empezamos a tocar las imágenes, ¿no? Claro. Ya está. Vale, pues cuando quieras hacemos resumen.
Sí, en resumen, más o menos es lo que estamos. Para aquellos que hayan llegado, vámonos para arriba al inicio del curso para ver el software. Los enlaces ya saben que los tienen en la página. Ahora pone Flunky la página esta de gm.retrojuegos, la pone Flunky ahí y ahí tienen todas las páginas, ¿vale? Eso es lo que hemos visto hoy, ¿vale? Que es un poco lo que venía hoy en el capítulo 1, ¿vale? Pues es la explicación de qué es el engine, cómo funciona, lo que sería el workflow principal, ¿vale? Uh-huh. El flujo de trabajo principal del framework, cómo funciona, que pues lo que hemos comentado, ¿no? Tienes unas imágenes y tienes un material base, diseñas el juego y te lo genera. Así a grandes rasgos, y hemos entrado ya en el primer apartado, cómo fabricarme ese material base, ¿no? El que me va a permitir después en el Tilet plasmar mi juego. Y hemos ido punto por punto explicando cuáles son las pantallas que entran en el juego, ¿vale? Que serían pues pantalla principal, final, el HUD y la de carga, ¿vale? Uh-huh. Después el tile set y el sprite set, ¿vale? Por cierto, es que fíjate una cosa, está explicado que tú me comentabas, deberías explicarlo, es que nos hemos quedado con la imagen de esta pantalla. ¿Mm-hmm? Y está explicado en el apartado sprite set. Aquí no se ha despistado que está esta imagen aquí, la quitaré para que no despiste, porque después hay un apartado sprite set, aunque lo hemos explicado de voz, y aquí está todo explicadito. 8 sprites está reservado para la animación del protagonista, los dos primeros movimientos hacia la derecha, tercer subir, bajar escaleras, está todo perfectamente explicado aquí, ¿vale? Nos ha despistado que antiguamente estaba todo en una y me dejaba allí la imagen, pero aquí, aunque lo hemos explicado de voz, lo tenéis también. Y ya está. Como piedra de toque para el principio, instalar, que funcione y tocar el material base y ver que eso hace efecto en el juego, ya nos vale para empezar a funcionar. Perfecto. Oye, pues fuerte el aplauso porque mira tú, cerca de 50 personas aquí atentas, ¿eh? Sí, señor. Siguiente capítulo, un poco para que la gente le... Sí, más que el siguiente capítulo, eso, que la gente traste a nivel de deberes, sí. Que la gente se diseñe sus propios muñecos, sus propios suelos, paredes, ¿verdad? Y vamos a ver, efectivamente, hazme una intro de qué vamos a ver el próximo sábado. Recuerden, próximo sábado de nuevo a las 11. Eso es, próximo sábado. Ya tenemos el material base para empezar a dibujar. Pues vamos a ello, ¿vale? Lo hemos dividido en dos partes porque... Una vez yo tengo el material base, aunque iremos tocándolo, es donde más tiempo vamos a dedicar y donde más enjundia, como digo, aquí tiene. En la primera sesión vamos a ver cómo cambiar cositas de la configuración general del juego, preferencias de lo que sería el Tilet, cómo utilizar el Tile Set en el Tilet y cómo dibujar los escenarios, ¿vale? Pues esto es lo que veremos en la semana que viene, ¿vale? Es decir, la semana que viene lo que llegaremos a aprender es, ahora que tenemos 4 pantallas, vamos a poner 8 más. Exacto. Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Exactamente. Eso es lo que va a venir en el siguiente punto. Y pues ahí pues tendremos más deberes. Pues voy a hacer más pantallas. Tal. Ahí hay cosillas a tener en cuenta, con lo cual yo os recomiendo que, como dice Juan, que os ciñáis al primer apartado, porque es muy probable que si no tenéis esas cosas en cuenta, pues el juego te pasen cosas raras, como que vayas a saltar a otra pantalla y te caigas al vacío, o cosas de estas raras, porque al final, aunque sea todo visual, pues hay que tener cosillas en cuenta que se explican aquí y ya está. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante, bastante, bastante claro, bastante, bastante claro, y creo que la gente, pues, ha habido bastante gente prestando atención, ha quedado claro lo que se tiene que guardar. Ahora Flunky me va a poner ahí también el agregado. ¿Qué haría yo sin el agregado? Desde luego que es que no podemos vivir sin el agregado. Un saludo para Juande. Va a poner Flunky ahora el grupo de Telegram, en el que si quieren, pues, pueden ir entrando. Y Yuntala, pues, creo que nada más, que muchísimas gracias, tío, que ha sido un placer hacer tenerte por aquí y que espero que la gente se anime. Y les recuerdo, aunque esto pueda parecer una
un clickbait o que esto pueda parecer así como la del partner, realmente no es la del partner, sino que es una realidad. Y es que gracias a la revista Radiant Play y gracias a la aplicación Spectrum and Retro News del bueno de Arnau, vamos a tener, por decirlo así, premios y un concurso para todo esto que hemos visto hoy, para que sea básicamente una realidad. ¿Y cuál va a ser esa realidad? Pues que cuando termine el curso dará comienzo un concurso para aquellos que realicen su juego, las bases y condiciones. Ya las haremos, pero lo que sí les puedo decir es que ya tenemos más de 300 euros en premio y todavía faltan sponsors por agregarse. Y cuando hablo de más de 300 euros, hablo más de 300 euros cash, es decir, premios económicos para aquellos que presenten su juego. Obviamente todo esto, pues habrá un jurado, habrá unas bases, habrá un plazo razonable para que todos ustedes realicen su juego, y creo que no hay mejor aliciente que, como se suele decir, que la del partner, ¿no? Que dar premios económicos para distintas categorías, primero, segundo y tercero, no lo sé. Pero nuestra intención es aglutinar el mayor número posible de sponsors, en este caso de momento Radiant Play y Spectrum and Retro News, para animar al personal a que desarrolle su videojuego y sobre todo a que participe en el canal de Telegram aportando con sus dudas, etcétera, y que, oye, que al final hay otros motores, sí, que habrá otros motores mejores, sí, pero... también te digo una cosa, para mancos como yo, esto es ideal, Juntelar. Así que mi más sincera enhorabuena y fuerte el aplauso, porque como dice Flunky, para aquellos que no nos vamos a enredar con historias, con esto tenemos de sobra, ¿sabes? Pero de sobra, vamos. Pues nada, gracias. Y eso es lo que al final espero, que a la gente le sirva y que se hagan más juegos y que todas aquellas personas que tienen ideas y quieren hacer su juego, siempre lo han querido hacer, pues que puedan conseguirlo. Y además, es que, ya te digo, no solamente para dar pie a esas personas, es que hay gente muy buena que no tiene esos skills y hará juegos buenísimos, ¿vale? Hemos visto hoy tres que son buenos juegos, pero claro, si tú no le das esta herramienta, pues a lo mejor estos juegos no los hubiéramos visto nunca. Con eso a mí ya me vale el dar esa posibilidad. Perfectamente. Bueno, pues aparte, creo que aparte de mis preguntas, pues también ha habido por ahí algunas preguntas interesantes, y yo lo único, de nuevo, insisto, agradecer al bueno de Juntelar su predisposición a confiar primero en el canal de Arnau, donde se presentó el Engine y se habló de él, de sus funcionalidades. En ese programa tuve la suerte de estar por allí, y ahora pues por venir al canal de Juanje para estas clases, ¿no? Por decirlo así, que estamos dando hoy. Bueno, pues ya ha puesto Flunky los enlaces, ahora pondrá también el grupo de Telegram, y como suelo decir en estos casos, ¿tienes algo más que añadir, Juntelar? Pues right here, right now. No, simplemente pues eso, agradecer a todos la asistencia, la verdad que muy a gusto aquí como siempre, que siempre me veis por ahí en el chat pues comentando y tal, pues ahora un poco más intentando ayudar y tal, y nada, que se anime la gente y que estamos para ayudar para lo que necesiten, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues por mi parte, ya les digo, por mi parte nada más. Así que, bueno, pues supongo que, insisto, que poco a poco pues iremos haciendo sin duda un motor, yo creo que iremos haciendo sin duda un motor mejor entre todos, y que, insisto, seguramente pues una de las cosas más importantes es que pues salgan buenos juegos de aquí. Juntelar, muchísimas gracias. Ya, si quieres, puedes ir colgando la llamada, porque yo el programa lo voy a continuar, ¿vale? Ok, pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta ahora. Chao, Juntelar. Muy bien, pues muchísimas gracias a Juntelar, que como ven ustedes, pues nos ha hecho, yo creo que una buena intro de lo que va a ser el motor. Creo que ha habido una participación, vamos a decirlo así, aceptable. Creo que el motor, insisto, tiene muchísimas funcionalidades, y sin duda, yo creo que sin duda, más allá también del montante económico que se pueda dejar o no de incluir aquí, pues seguramente pues la gente tenga bien a hacer su juego.
Bueno, pues Jaime Over, que nos da los buenos días, las buenas tardes, buen delantero, comentan por ahí. Recuerden que a las 20:30 no nos vamos, continuamos el gigante. Recuerden que a las 20:30 de esta tarde tenemos precisamente la final de Match Day. Ayer se celebró tremendo partido entre Hopeless y Puzzle Adicto, que siempre me equivoco, ¿verdad, Flunky? Y bueno, vamos a ver esos tres juegos que ya se han desarrollado con el motor. Vamos a verlo un poquito más en. Vamos a verlo un poquito más en profundidad, si les parece. Creo que todos los juegos tienen ya. Creo que todos los juegos tienen ya su función de 128. Vamos a configurar la máquina en 128 para que ustedes vean que algunos pues también tienen su sonidete, ¿no? Venga, vamos a poner los tres juegos que tenemos y vamos a ver si en su caso pues tienen sonido, que creo que sí. Lo que pasa es que yo lo tengo mutado porque está aquí Juntela. Bueno, este no, este Castelmace no, pero bueno, vamos a echar un vistazo porque hablaba ahí Juntela. Mira, este sí tiene música, ¿ves? Han puesto esa musiquita rusa ahí a tope, ¿eh? Como ven ustedes, pues. Ven ustedes que antes preguntaba Kraptor, lo comentaremos en la siguiente lección, que si en vez de, por ejemplo, tener una barra o una cantidad de energía X, si podemos poner que muramos al toque, ¿no? Porque gota el Abusimber, morir al toque. Kraptor, te veo fuerte, ¿eh? Te veo con ganas, ¿eh? De dar por culo, vamos, literalmente, ¿eh? Menudo Simber. Hablaba antes del tema de hacer juegos tipo Metroidvania, de ir para allá, de ir para acá, pues aquí tienen un claro ejemplo. Es decir, aquí tengo que venir hasta aquí a por la llave, tengo que volver sobre mis pasos, en fin. Luego tengan ustedes en cuenta que todas estas pantallas hay que diseñarlas, hay que dibujarlas, y para eso está el engine, ¿no? Aquí, por ejemplo, no podemos disparar, sino que la tecla de disparo en este caso nos serviría de salto. ¿Eso qué significa? Pues significa básicamente lo que yo pregunté antes, ¿no? Que no es obligatorio que nuestro personaje, por decirlo así, dispare, sino que pueden ustedes hacer un personaje cagón, ¿no? Un personaje friendly, ¿vale? Que vaya por ahí a sus cosas, ¿eh? Aquí la verdad es que hay un diseño de. O sea, que hay un game design importante, ¿eh? Ven ustedes que ahí tengo. Luego, claro, ahora mismo tengo una llave. Si me meto aquí y la uso ahí, seguramente arriba ya, seguramente abajo no pueda ir. Entonces esta me la voy a saltar y voy a limitarme a coger la moneda. Ven ustedes, porque eso, como decía el bueno Juntela, pues tenemos varios personajes, varios enemigos. Aquí ya tenemos también plataformas móviles, ¿vale? Vamos a coger esta llave también aquí. Tiene su sonido tipo churrera cuando ustedes van cogiendo cosas. Tiene los pinchos, en fin, yo creo que el juego está súper bien. Y creo que van a salir cosas buenas de aquí, ¿eh? Yo creo que van a salir sin duda cosas buenas o muy buenas de aquí, porque la verdad es que el engine se lo permite. Ahora tengo dos llaves, aquí con el corazón recupero vida. Estos juegos que van, les voy a poner los tres juegos para que ustedes los vean, para que vean básicamente lo que se puede hacer o no con el motor. Muy buenas para el bueno de Mr. Speed, que estamos esperando como agua de mayo ese Antiria, amigo, que nos tiene aquí. Prometió que iba a salir en noviembre, ¿eh? Seguro que Respergo hace un juego de pecho. Yo con que Respergo o usted mismo haga un juego, lo de los pechos ya va a ser totalmente opcional, ¿eh? Muchas gracias al bueno de Mr. Speed, que estamos esperando ese Antiria como agua de mayo, ¿eh? Así que si hay muchas modificaciones, se pase usted de nuevo por aquí con el bueno de Tormenta de Plomo y el bueno de Narcisound y nos lo cuenta, ¿eh? Y nos lo cuenta. Se ha perdido usted tremendo tutorial que espero que recupere después, ¿eh? Bueno, pues ya lo están viendo. Aquí tengo mis llaves, mi musiqueta, ¿eh? Y Game Over. Vamos a poner el siguiente, que sería el. Bueno, yo creo que este le ha gustado mucho a la Simberada, que este es el de Franz Souls, el ¿cómo se llama? El Cursed Castle, que oye, pues creo que hasta aquí la incluyó música en la versión 128. No, aquí todavía no tiene música. Ven que aquí, por ejemplo, tenemos otro concepto. Como ven ustedes abajo, pues se ha sustituido la espada por anillos. Tenemos que coger los anillos de poder. Tenemos las llaves y un personaje y una estética. Como ven ustedes aquí, pues tenemos. Yo creo que aquí el diseño gráfico está por encima del juego anterior, evidentemente. Un juego mucho más bonito, por decirlo así, gráficamente. Y aquí, como ven ustedes, pues ya tenemos incluso varios enemigos en pantalla, que eso es una cosa. Que si quieren ustedes ahí, Kraptor, pues apuntan para la semana que viene. Oye, ¿cuántos enemigos puedo meter en una? ¿Puedo meter un bucaque de enemigo en la primera pantalla? Sí, no. Por eso ya ustedes lo van preparando y se lo van
se lo van preparando para preguntarlo la semana que viene. Oye, ¿este enemigo por qué hay que darle tres toques y no hay que darle solo uno? Todas esas cosas ustedes las preguntan. Ve ahí, por ejemplo, tenemos los típicos pinchos que salen de... Los típicos pinchos que salen del suelo, from nowhere, ¿eh? Ahí este lo acabamos de matar. O sea, yo creo que el juego está muy bien e insisto, creo que el motor da para mucho, para muchísimo. Claro, el fondo es muy bonito. Pues todo eso, por ejemplo, ahí tienen ustedes también esa especie de ojillos, ¿verdad? De bestias pardas que están en la maleza, ¿no? Todo eso, insisto, lo iremos viendo a lo largo del curso. Y insisto, pues oye, a mí me gustaría poner en mi juego tal, me gustaría poner cual, pues ya solo ustedes lo van preguntando. Oye, que cuando cambio de pantalla y entro de nuevo, ¿hay respawn de enemigo? Bueno, pues si hay respawn y vino, pues ya saben lo que tienen que hacer. Pues preguntar, oye, yo quiero que cuando vaya a la pantalla de atrás, los enemigos que yo haya matado estén muertos. ¿Se puede hacer? Sí, no. ¿Se puede implementar? Todo eso lo vamos viendo. Aquí, por ejemplo, creo que en breve voy a llegar a la pantalla de las arañas. Está saliendo una partida tremenda, porque tremendamente mierda, porque estoy cascando con ustedes. Pero aquí, por ejemplo, tenemos las arañas que sí necesitan un montón de disparos para palmar. Entonces, con la energía que tengo, teniendo una llave, pues me la voy a jugar. ¡Me la juego! Me la voy a jugar aquí y voy a pasar en plan becerro. Para que ustedes vean, pues mira, al más puro estilo Underworld, pues Underworld en este caso, pues mira, ¿ves? Pues hemos caído aquí y yo qué sé, se pueden hacer cosas muy bonitas, tío, y muy chulas, no tienen por qué ser plataformeras, pueden ustedes buscar otro tipo de fórmula. Este corazón me va a incomodar culo, ¿eh? Aquí me queda aquí un poquito atrapado, todo esto pues después, pues ustedes testean, oye, que me queda aquí atrapado, pues... Cuando hagan ustedes sus pantallas, pues hagan sus pantallas que se puedan pasar, sos inverse. Craptor, que te conozco. Tú después cuando hagas una pantalla, ve aquí, por ejemplo, esto ya nos explicará, por ejemplo, el bueno de Juntelar, cómo se ha implementado que yo ahora mismo estoy aquí, pero puedo pasar por detrás de esta especie de mástil, ¿no? Dando esa sensación de volumen. En fin, yo creo que, insisto, el motor está muy bien y para aquellos mancos como yo, ve, aquí se puede pasar, aquí tenemos un anillo. Para aquellos mancos como yo, yo creo que es ideal por eso, ¿no? Porque es sencillo, visual, como decía por ahí básicamente Flunky, ¿no? Tiene funciones de drag and drop, de arrastrar y soltar, que oye, pues ni tan mal, ¿eh? Abajo tengo aquí otro de esto, ¿ves? Ese se ha tomado un trippy. Esta calavera se ha tomado un trippy, pero también vamos a dar cuenta de ella. ¿O no? Sí, hemos dado cuenta de ella, ¿vale? En fin, yo creo que hay motores mejores, más pulidos, que en vez de dos frames por... dos frames para la animación permite 18, seguramente, pero bueno, también tienen ustedes que aprender según qué historia, ya no digo de instalar, pero igual se tienen que aprender según qué historia, pues que aquí ya están implementadas o que son más fáciles. Aquí vamos a caer al agua, ¿ves? Y vamos a palmar. O sea, yo creo que, insisto, la intención es que ustedes vean que con el motor se pueden hacer cosas muy, muy chulas, y sin duda, yo creo que va a ser un buen engine, y aparte por el tema del concurso. Y ya pues tenemos también este que hemos visto de France Souls que sacó dos juegos. Aquí tenemos este Crazy Christmas, ¿eh? Ahí tienen ustedes el logo de ZX Game Maker, la música por, y vamos a ver qué tal está. Venga, vamos a echarle un vistacito a este Crazy Christmas. ¿Ve? Aquí ya sí hay música, ¿ve? Y aquí pues un juego de plataformas espectrumero de toda la vida, ¿eh? Este es de toda la vida. Fíjate ahí, Craptor, que solo tenemos 5 de energía aquí, que eso también se podrá definir. Oye, que yo no quiero que mi personaje tenga 50 de vida, yo quiero que tenga 3, pues si unió puta, y quiero que palme el Juan, que pues, de 50 le ponen 3 y listo, ¿eh? ¿Ve? 3, que son ahora precisamente los que me quedan. Oye, yo quiero que mi personaje salte como un borrico. Ya ustedes lo van. Ahora me voy a echar otra, porque como estoy aquí de chacharé y cachondo con ustedes, porque es un mundo. ¿Vale? Aquí cojo el corazón, que me viene como de dar culo. Ahí está la pala, que me va a servir seguramente para salir de la pantalla. ¿Ves? Ya tengo la pala. ¿Por qué la pala abre eso? Pues esos son eventos que se desarrollan con el engine. Es decir, ¿cómo es la expresión? Acción-reacción, ¿no? Oye, yo quiero que al coger este ítem suceda esto, que también se... Eso, ¿verdad, Miguel? Te lo ocurre con los motores, ¿no? Pues todo eso ustedes lo van definiendo en el motor. Pero como ven ustedes, juegos entrañables y navideños
Oye, yo quiero que esta plataforma se pueda pasar para arriba. Pues ¿cómo lo podemos hacer? ¿Se puede hacer? Sí, ¿cómo? Todas estas preguntas, a medida que vayamos, porras, a medida que vayamos, me queda una energía, ya voy a parar. A medida que vayamos avanzando, ustedes lo van consultando. Ahí, Juan. Es un juego muy espectrumero, ¿verdad? Flunky es un juego muy, muy espectrumero. Si el del caballero, ¿sabes qué pasa, Hople? Hay que rendirse a la evidencia que el juego del caballero es que es muy bonito, pero bonito de cojones, tío. Entonces, claro, le gana mucho los gráficos. Para que ustedes vean lo que supone, en este caso, este juego y el del castillo, como dice, bueno, en este caso el del zombie, que dice por ahí el bueno de Hopeless, son del mismo autor, y ello supone que el autor, como ven ustedes, pues a nivel gráfico se le ocurra una barbarité, se le ocurre una barbarité, y eso viste mucho en juego. Si encima le añades esta música de Game Over, si encima le añades perdón, esta música, pues ni tan mal, ¿no? Así que bueno, yo creo que, como ven ustedes, el motor da para mucho, y recuerden que esto estará puesto en YouTube próximamente. Déjenme que, porque como voy, ya mismo viene la hora de comer y no quiero poner el siguiente bloque, que una de dos, que sería la revista o la micromanía, que no hemos hecho la de marzo. Déjenme ustedes a mí que, déjenme ustedes un momento que mire, esto dura 6 minutos, ¿no? Y este va a durar menos. Este va a durar 7. Y lo otro no lo tengo todavía descargado. Que iba a poner una cosita así chula, pero de momento no la tengo. Vamos a ver. Y le falta un ratito. Que tenía un archivo para poner hoy, pero que se lo comenté a Flunky, pero me lo he debido de fusilar sin querer. Me lo he debido de fusilar sin querer, sin querer. Sí, me lo he fusilado sin querer. Me he fusilado un archivo que me había descargado. Y ahora pues no lo puedo poner hasta que se descargue. Lo estoy descargando de nuevo. Así que bueno, como sé que ahora viene la hora de la comida, a Jaime le gusta ese de la nieve. Hopeless dice que pasa un sábado gigante. Muchas gracias, Hopeless, por el show me, y pasa un buen sábado tú también. Es muy raro ver dos colores juntos en el Spectrum sin que se peleen entre ellos y quede guay. Bueno, sí, el tema del color es clean siempre presente en nuestras vidas. Y eso es una de las limitaciones. Por eso digo que aquellos que a lo mejor no sepan de este tipo de limitaciones dentro de lo que es el ZX Spectrum, les va a valer bien este tutorial, les va a valer bien este curso para ir, por decirlo así, asociando conceptos muy espectrumeros que no tienen por qué ser vamos a decirlo así, de dominio público, o que la gente tenga que saber, oye, dos colores por celda, esto, lo otro, pues así aprovechamos. También tengan ustedes en cuenta una cosa, podemos lograr también que gente que empiece con este motor con el tiempo se le quede corto y diga, hostia, tío, pues ya he hecho 3-4 juegos, ya he ganado el concurso de Ready and Play de Spectrum en Retro New, y me voy a pasar a la GD, al MPAGD o a la churrera. Hostia, pues enhorabuena, tío. ¿Por qué? Pues porque al final todo eso no deja de enriquecer el sistema con nuevas producciones. Luego podrán ser mejores o podrán ser peores, pero son nuestras producciones. Nuestras producciones. Bueno,